1, 2, 3, sí. 1, realizando prueba de audio. 1, 2, 3, sí. llegando. Ay, sí, me sí. dio en una... Bueno, pero... pues muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la mesa redonda que hemos organizado sobre los derechos humanos, discurso de dominación o praxis de la liberación. Tres detallitos antes. Le damos la más cordial bienvenida a los que nos siguen vía red. Eh, les agradecemos su participación. También queremos darles un saludo muy cordial de parte del doctor Oscar Correas. El doctor Oscar Correas es nuestro coordinador del programa. Él se encuentra en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM en Cuernavaca. Sin embargo, no quiso dejar pasar el darles un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes y agradecerles su presencia. Uh -huh. eh, sin más por el momento, sí me gustaría agradecer a la doctora Guadalupe Valencia, nuestra directora, quien nos honra con su presencia y la verdad es un placer para mí decirles que la doctora ha venido a, a fortalecer este centro y pues bueno, estamos muy contentos con ella y ella nos hará favor de hacer la inauguración. Y bueno, sin más, daríamos paso a que hablara la doctora Guadalupe Valencia. Muchas gracias, Maru. Pues la agradecida soy yo, con Maru, con su capacidad de convocatoria, desde luego, eh, y con todos los investigadores de este centro que le dan vida al centro, porque el centro vive así: es un centro eh, que se distingue eh, por su visibilidad. Eh, vía no solo nuestras publicaciones que son muchas y muy buenas sino también que solemos organizar muchos eventos y en especial me da muchísimo gusto ver tantos estudiantes eh, en esta sala para pues compartir con colegas de la talla de la doctora Mónica González que no sé creo que tal vez hubo un imponderable y no puede venir pero este, tenemos a, desde luego al doctor John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas, muy conocido desde luego por todos nosotros. El doctor David Chacón, un defensor de los derechos del universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, bienvenido, eh, doctor David Chacón. El doctor Jaime Cárdenas Gracia del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bienvenido también la doctora Claudia Mendoza. Este está aquí el doctor Ortiz Lerú también. Y bueno, eh, creo que es un gran tema y me gusta en especial el título de esta mesa redonda, que no es simplemente los derechos humanos, o los derechos humanos en México, o los derechos humanos como los derechos políticos, sino esta disyuntiva que Maru se plantea desde el título Discurso de dominación o praxis de liberación. Porque parece contradictorio, ¿cómo va a ser un discurso de dominación? Puede serlo, lo ha sido también en ocasiones, o no, es parte del debate. Pero es también, y tal vez así coincidimos todos en que queremos que así sea, praxis de liberación, para que entonces los derechos humanos eh, no sean solo una narrativa, una gran narrativa, o un gran discurso, o eh, un desarrollo teórico, sino que conduzcan a una praxis de o varias prácticas de liberación me recordó mucho este título la conferencia que dio aquí hace ya muchos años eh, Boaventura de Sousa y que quedó eh, para beneficio y como eh, una huella de esa conferencia un pequeño folleto que se llama eh, Hacia una concepción o visión, algo así, multicultural de los derechos humanos, donde él se planteaba la necesidad de una hermenéutica diatópica, le llamaba él, eh, en términos de abordar los, los derechos humanos. Y hablaba de algo muy interesante que tal vez aquí van a debatir, que es la necesaria concepción de la incompletud de nuestras culturas y de nuestros mundos para dar lugar a la otredad que suponen siempre los derechos humanos, los derechos humanos como ejercicio de una otra edad verdadera, en donde eh, es la asunción profunda y plena de mi incompletud como persona y como cultura la que me permite vincularme de manera no tolerante, sino con verdadera, eh, de manera verdaderamente dialógica con el otro, los otros. Les deseo muchísimo éxito. Es una pena que yo me tenga que perder los debates, pero me daré mis vueltas cada que pueda, porque desde luego me interesa mucho saber de qué manera es praxis de liberación, eh, son praxis de liberación los derechos humanos. Muchas gracias, Maru. Gracias, muchas gracias. Jaime, ¿quieres decir algo? No? Bueno, entonces invitaríamos por favor a nuestros invitados. Quisiera en el inter que van este, y muchas gracias doctora Guadalupe Valencia por todo su apoyo, les quiero decir que la doctora tiene reunión de consejo interno, por eso tiene que estar allá y acá, pero en un rato viene. Este, Por favor, doctor Hackerman, doctor eh, David Chacón, Jaime Cárdenas, doctora Claudia se me perdió, ya la encontré. Este, Les quisiera presentar brevemente al equipo, este equipo obviamente todas estas tareas no se podrían hacer si no hay todo un equipo de trabajo. En desorden, como los voy a viendo, les voy a decir, está Mario, Mario, él es uno de los, nuestros colaboradores, él es estudiante de historia, bueno está por titularse de historiador, está Ricardo, Miranda, están allá todos, él es el bueno se va a graduar de maestro ya en estos días. El doctor Hackerman es su director de tesis. Armando Bravo, también esa sonrisa tan hermosa, es uno de nuestros colaboradores muy jóvenes. Víctor, que se acaba de graduar de maestro también, que se va a ir a colaborar al Instituto de Jurídica, ya nos enteramos. Daniel, no te veo. Ya, ahí está Daniel también. Juan Carlos por ahí anda hasta atrás. Bueno, sentado en la parte de atrás. Eso quería decir. Y bueno, les agradezco mucho. Me falta por allí alguien que no veo, pero bueno, Jaime, ya lo oyeron, él es uno. Y Amanda. Este, y bueno, sí les reitero el saludo al doctor Oscar Correas, que es nuestro coordinador, es nuestro gurú, nuestro maestro, nuestro Todos. guía, ¿no? Eh, y bueno, es una pena que no pueda estar con nosotros, pero insisto, está en la, en Cuernavaca, sufriendo en Cuernavaca. Y este, y bueno, nosotros estaremos aquí. Empezaríamos justamente este evento que, como decía la doctora Guadalupe Valencia, diríamos que son los derechos humanos. Pues, han cambiado y se han ido reconociendo, se han ido luchando. Ya no se otorgan, o si se otorgan, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo ha cambiado en la Constitución Mexicana? Poco a poco iremos viendo. Entonces, este, vamos a empezar ya para no darle más al, vueltas al asunto con el doctor John Milhackerman, el doctor es, so, es, bueno, sí, es doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. No. Está desactualizado, pero bueno. Está nivel. Ya tres, ya somos nivel tres. Nivel 3. O sea, está desactualizado bastante. Lo revisaste. Es, bueno, ya. Eh, Cualquier cuestión del currículum que digamos realmente no va a reflejar toda la experiencia que tienen los doctores. Él, él es autor también de varios libros de investigaciones en México y en el extranjero. Es especialista en políticas públicas, transferencia, derecho electoral, combate a la corrupción, rendición de cuentas. Es el director editorial de la, del Mexican Lewis Review, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, columnista de la revista Proceso y, de la, y del periódico La Jornada, ¿cierto? Y bueno, no, no, mejor no. Me, lo último Entonces, mejor no lo decimos porque ya lo leyó y este, y bueno, finalmente le paso el micrófono al doctor Hackerman agradeciéndole. Les quiero decir que el doctor tiene un compromiso debido a sus múltiples ocupaciones, presenta su ponencia y se retira. Y antes también en el cartel vieron anunciada la doctora Mónica González Contó. Ustedes saben que cuando tenemos actividades universitarias pues hay muchos impredecibles eventualidades y esto sucedió con la doctora la doctora pues lamentablemente no puede estar con nosotros pero le agradecemos mucho su la disposición que mostró para compartir con nosotros su trabajo entonces sin más muchas Muchísimas gracias doctor gracias doctora este Alvarado un honor y un gusto estar aquí realmente este el Seich es una, una gran institución es que Oscar Correas saben este era antes investigador de jurídicas no, era colega nuestro, yo, yo no estaba, no me tocó. Yo le decía, Jaime, te tocó trabajar directamente con, con Oscar. Este, yo creo que es, es muy bonito que se vayan retejiendo estas este, estas velaciones. Este, eh, Jaime le da el mismo gusto, él eh, hablará por sí, pero es un, 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 un gran honor este eh, estar aquí desde Jurídicas. Espero que sea el. el el inicio de una colaboración más larga, más fructífera, este, jurídicas y el, la Facultad de Derecho necesita esta, este aire de pensamiento crítico. Somos algunos, en general hay un enfoque crítico en algunas materias, pero yo creo que Sage y jurídicas pueden hacer muchas cosas. Es un, un lujo tener ahí a, a Ricardo y ahora a Víctor y este, ojalá esto también nos permita este, ir estrechando estos estos lazos, porque la interdisciplina es es esencial. este como, como decía la doctora, lamento mucho, pero a las 12 tengo una cita aquí muy importante que me pusieron sin consultarme. este A las eh, a las 12, entonces sí voy a, voy a hablar breve, me quedo a escuchar lo que pueda y este y nos quedamos en contacto. Yo estoy aquí todos los días en jurídicas, doy clases de Facultad de Derecho, están invitados a venir de Oyentes, si quieren, martes y jueves aquí junto, de, de 11 a 1. Teoría de la Constitución es la clase que... Quedamos. Este, creo que la pregunta que nos plantean los organizadores es esencial y central. Este, yo empezaría diciendo que evidentemente existe una praxis, podemos decir así, generalizada de utilización del discurso de los derechos humanos para fortalecer la dominación. Esto es para mí lo más obvio, lo más evidente. Más allá de que intuitivamente pensamos que el discurso, la práctica de tus manos tendría que ser liberadora, más bueno pues cuando ves el discurso y la praxis institucional, lo más, lo primero que salta a la vista para mí, por lo menos, es este, la utilización de este discurso para la dominación y cómo se manifiesta yo creo que hay muchos ámbitos y muchas maneras en que se manifiesta. Empezamos en primer lugar con los informes anuales que emite la Secretaría o el Secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Cada año, alrededor del mes de febrero, y marzo, a la Secretaría de Estado, es, es como la vicepresidencia y, o relaciones exteriores, una combinación entre los dos en los Estados Unidos, este, eh, convocan a todos sus especialistas, bueno, lo convocan desde antes, publica en febrero o marzo el resultado de este trabajo, para que este, entreguen, de acuerdo con un formato, un informe para todos y cada uno de los países en el mundo en materia de derechos humanos. Y de manera sorpresiva, siempre salen los mismos estados, gobiernos, como los más violatorios de los derechos humanos. Siempre la lista empieza con Cuba, Venezuela, Rusia, China, que son, sorprendentemente, los adversarios políticos en el escenario este, global, internacional, la competencia este, económica y, y militar internacional. Muchas veces las mismas violaciones a los derechos humanos cometidos por gobiernos amigos de los Estados Unidos reciben un trato matizado y suavizado comparado con exactamente las mismas violaciones a los derechos humanos cometidos por gobiernos que este, son contrarias en la geopolítica internacional. Dos casos clásicos que puedes trazar en el tiempo muy claramente, que son muy simbólicos al respecto en América Latina, son el trato que se le da a un país como Venezuela y un país que se le da a un país como México. México tiene innumerablemente más presos políticos, por ejemplo. Que en Venezuela. En Venezuela hay algunos, no lo celebramos. Este, hay un abuso de Estado, como cualquier Estado. Este, en un sistema capitalista este, abusa de los derechos. Hay abusos en Venezuela. No quiero decir eh, este, hacer una apología de un régimen específico, pero si comparas el régimen este, en Venezuela y con México, en este, por lo menos este término de los este, presos políticos, México tiene. Muchísimos más tenemos cientos en México cuando en Venezuela hay eh, una docena o dos en México. Hay este mucho más persecución, este tanto de cárcel como de este, muerte en contra y censura en contra de los medios eh, de comunicación y los periodistas. Hay mucho más control sobre la libertad de expresión en México que en Venezuela, en Venezuela ustedes saben que hay un uh, aparato privado de cadenas nacionales muy importante que todos los días critican de manera frontal y directo al presidente de la república. Es algo que simplemente no se permite en México, cuando lo haces pierdes tu trabajo, caso Carmen Aristegui. Insisto, no estoy intentando idealizar el régimen venezolano. Lo que estoy intentando demostrar es la utilización politizada y facciosa para la dominación. En, esto no solamente en esta, este enfoque hacia los derechos humanos que aplica y utiliza los Estados Unidos. En sus informes sobre México, reconoce la, una crisis generalizada de derechos humanos. Pero esto siempre en cada frase lo atribuye a los narcotraficantes, por otro, un lado, o a los gobernantes locales, por otro lado. No toca ni con el pétalo de una rosa a Enrique Peña Nieto o al gobierno federal, como si fueran unos inocentes luchando en contra de las fuerzas del mal que surgen de las montañas de Guerrero y de las, ¿no? la economía informal y el narco, y ellos muy puros, sentados en su casa blanca, este, buscando a, atender este con mucha. Voluntad. ¿no? Entonces, mientras la, 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 la imagen que se presenta con respecto a Venezuela es todo lo contrario, el malo de Chávez o de Maduro que este, combate una sociedad civil pura y limpia que está luchando por sus derechos y libertad. Entonces, esto es una utilización politizada, facciosa y a favor de la dominación y el control del discurso de derechos humanos. Caso segundo, al nivel. Nacional vemos una forma este, un poco diferente en que el discurso, y un poco más contradictorio y paradójico, en que el discurso, incluso la praxis o la práctica de derechos humanos también puede generar este, este, efectos secundarios negativos. Cuando enfocamos, por ejemplo, la lucha por la democracia, la justicia, en México, en cualquier país, pero hablemos de México porque es nuestro campo de opción y los que ustedes conocen más, en función exclusiva o prioritariamente quizás del término de los derechos humanos, muchas veces esta énfasis empuja hacia los márgenes lo que tendría que ver con la acción política. Enfocar una lucha desde el enfoque de los derechos humanos, ¿no? Este, te obliga muchas veces, muchas veces por cuestiones incluso monetarias, las fundaciones internacionales no van a financiar, o una, solamente van a financiar una ONG o un grupo comunitario que lucha en defensa de los derechos humanos si se declaran este, puros en materia política, electoral, en términos política de masas también. Entonces, defender los derechos humanos, muchas veces por cuestiones de financiamiento o cuestiones también de discurso político generalizado, todo este discurso de la sociedad civil pura y limpia que no tiene compromisos con esos malos partidos políticos o las, o las movilizaciones de masas te obliga a enfocarte de manera muy, eh, valga la redundancia, en, en, enfocada, aislada, en casos individuales de este, derechos humanos. ¿no? Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, yo podría decir en parte, no es una descalificación, pero si vemos lo que ha ocurrido con la lucha por este, la desaparición. Bueno, por la aparición en, en vida de los 43 estudiantes de, este, de Ayotzinapa de hace dos años ahora, al enfocar la lucha estrictamente en una cuestión de desaparición forzada, de violación de derechos humanos, que es importante, no quiero minimizar el discurso de derechos humanos, pero ver los límites, la manera en que puede ser utilizada incluso de manera contraproducente. Si nos enfocamos exclusivamente en el asunto de defender a los derechos, de repente perdemos de vista todo lo que es la perspectiva más política y sí también electoral o de lucha por el poder que al final de cuentas, digo por ejemplo y lo he escrito, si queremos encontrar a los 43 estudiantes y qué ocurrió con ellos, la única forma es tomar el, el poder ejecutivo federal, colocar a alguien como procurador general de la República que realmente le interesa resolver, que no sea amigo de o primo de los mismos asesinos. O sea, no podemos pedir al, 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 a la misma familia que se auto a alguien que sea ajena a ese conflicto, que realmente investigue. Y, este, y, y por mucho que exijamos respeto a los derechos humanos, al gobierno o a las instituciones realmente existentes, por mucho que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigirles a es, estas instituciones este, que respeten y resuelvan este problema de derechos humanos, no se va a resolver hasta que tengamos también un cambio político. Este, y con un cambio político, con un gobierno diferente que realmente esté ajena a este, este conflicto, ahí podemos tener investigación. Y ahí sí, hace falta todavía mantener la exigencia de, de derechos humanos. No es que lo quiero marginar, pero verlo complementario. Y el problema es que muchas veces el discurso de derechos humanos nos excluye de la lucha política y nos obliga a aislarnos dentro de una burbuja de supuesta pureza. vinculado con esto. A ya, 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 no sé cuántos minutos me van a dar, pero este. vinculados con esto mismo. pero lo podemos poner como un tercer punto es que este enfocarse en el tema de los derechos humanos muchas veces o priorizar esa lucha sobre otras excluyendo a otras complementarias muchas veces también nos es utilizada para marginar otras luchas más allá de la política. Por ejemplo, cuando visualizamos los derechos humanos prioritariamente como un tema de derechos civiles o derechos de debido proceso y distinguimos explícita o implícitamente, de manera esencial, entre los derechos de primera y tercera generación en particular. Es decir, cuando vemos la exigibilidad y la posibilidad de cumplimiento de los derechos de primera generación, de libertad de expresión, derecho a la justicia, derechos civiles, de organización, pero matizamos la posibilidad de cumplimiento de lo que podrían ser los derechos de tercera generación al trabajo, a la tierra, a la salud, a la educación. Cuando vemos esa separación de manera natural, otra vez el discurso de los derechos humanos nos eh, caemos en la trampa clásica del liberalismo, pues, ¿no? De que la lucha social tiene que estar enfocada principalmente en defendernos del gran monstruo del Estado, el rey o el Estado comunista o lo que sea pero defendernos del estado cuando lo que tendría que ser y esto es obviamente el proyecto de boventura es este el discurso de derechos humanos tiene que ser de manera integral tiene que ser la misma prioridad en las de primera la segunda y tercera generación si alguien ustedes conocen nuestra constitución espero que algunos aquí estudian derecho no algunos este, han leído el artículo 123 de la constitución ¿Alguien aquí tiene su constitución? Ándale. Bueno, la primera frase, el artículo 123 de la constitución dice, ¿alguien sabe? ¿Lo puede recitar de memoria? Ándale. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Es nuestro derecho. Así como tenemos el derecho del debido proceso a no estar, a la presunción de inocencia, a no estar encarcelado este, arbitrariamente, tiene la misma importancia y debería tener la misma exigibilidad el derecho al trabajo con respecto al derecho a la libertad de expresión. Evidentemente no lo tiene, bueno, ninguna de las dos, no, no tenemos ni una ni otra en México, estamos en el hoyo, pero… Pero este, muchas veces se entiende que la lucha por derechos humanos es sobre todo para esto, la libertad de expresión, debido al proceso. Y sí, sí, eso es importante. De otra vez, no se trata de minimizar esto, pero si nos exclusivamente enfocamos en, exclusivamente a esa parte del abanico, se nos excluye toda la otra parte. Es igualmente violatoria a los derechos humanos y a la constitución que cualquier persona no tenga trabajo. ¿Alguien aquí conoce a alguien que, tenga, que esté en desempleado? ¿Quizás? No, creo que aquí hay pleno empleo en México, ¿verdad? O los que conozcan que tengan derecho, que tengan trabajo son son dignos esos trabajos todos. No los explotan, son 40 horas a la semana. Este, el jefe te trata bien, este tienes prestaciones amplias, cualquier accidente en empleo te lo paga y no hay ningún problema. Este, pues hay muy pocos trabajos. Como esos en nuestro querido México. Pero es un derecho. Y es incluso un derecho del Estado garantizar que esto se haga realidad. Por eso es ridículo esto, por ejemplo, se quejan mucho de que este, de acuerdo con lo que ellos quisieran sean el viejo sistema de reclutamiento de maestros, los egresados de los normales, por ejemplo. Este, tenían, y ahora con la reforma educativa ya no la tienen, acceso directo, inmediato y trabajo garantizado. Saliendo de los normales, tenían un trabajo ya automático como maestro de primaria. Y los neoliberales dicen: No, eso es una violación de la calidad educativa, tenemos que aplicar exámenes para ver si realmente son idóneas o no. Pero no. O sea, si uno estudió, dedicó cuatro, seis años de tu vida a formarse en una escuela, diseñada en que el plan de estudios de los maestros son del Estado, es su responsabilidad de educarte bien. Si tú aprobaste tus exámenes, bueno, obviamente si no aprobaste, pues ya no cumpliste, pero si cumpliste con el plan de estudios que fijó el Estado mexicano para formarse como maestro, te titulaste en esa escuela, estás facultada para ser maestra o maestro y... Por lo tanto, deberías tener garantizado tu trabajo como maestro. Pues para eso estás ahí, para eso el maestro te, te formó y para eso tú fuiste a estudiar. De la misma manera, todos los egresados de las facultades de derecho del país deberían tener garantizados su trabajo de abogado saliendo todos los médicos también, todos los sociólogos también. O sea, ¿o okay, qué? ¿Estamos aquí jugando en la universidad? ¿Nada más ilustrándonos o a sea, lo gratis? Pues también lo gozamos, obviamente. Pero esta es una institución del Estado, que utiliza recursos públicos para formar a sus jóvenes y para fortalecer a la patria y a la nación. Entonces, este, tiene responsabilidad el Estado de cumplir con eso. Pero este enfoque... No lo tenemos, los derechos humanos es otra cosa, protegernos del mal estado. No lo vemos como algo que debería obligar al Estado a darnos oportunidades y promover el desarrollo nacional. ¿no? Bueno, este, entonces, eh, esto es lo que yo veo superficialmente, bueno, en, la, en la forma en que se maneja el discurso de derechos humanos, sobre todo en México. Y lo ves en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Local de Derechos Humanos, en las grandes burocracias de derechos humanos, me dio mucha risa y este, eh, termino en un par de minutos, no se preocupen, este, fuimos a, una, a acompañar a los maestros de la CENTA en una marcha, creo que fue el 11 o 12 de junio. Fue aquella marcha, bueno, siempre, o no siempre, no siempre, pero muchas marchas, las que no les gustan a, a, a nuestro jefecito de gobierno, este, Mancera, este, el bloqueo no permite que lleguen al Zócalo. En esta marcha fueron particularmente groseros. Este, no éramos muchos, pero bueno, como unos cinco mil, quizás, encabezados por la gente. Muchos maestros de la UNAM, estudiantes también participábamos. Llegábamos a Bellas Artes para encontrarnos con más o menos la misma cantidad: unos 5, 6, 7 mil este, granaderos fuertemente armados, con tanquetas antimotines. Este, este, era una, un despliegue policíaco increíble. ¿no? Y por todo el centro también, avenidas cerradas por. Los policías. Nosotros intentamos hacer una negociación con, con Patricia Mercado, que es la secretaria de, de gobierno de la Ciudad de México, una persona que en un momento dado fue candidata presidencial por un partido que se llama Partido de Centro Democrático, fue Partido Social Democrática, Social Democrático campesina, alguna cosa, pero tenía democracia en su nombre. Ella se negó a, a, a recuperar sus raíces democráticos, no movió ni un dedo. Eh, ahí los maestros se portaron muy bien, muy respetuosos. Al fin y al cuento, no, no hubo ningún conflicto. Este, nos fuimos caminando de ahí, eh, este, enojados de que no nos habían llegado al Zócalo, que es el centro de la ciudad, que es el centro por naturaleza para las protestas. Pasamos por el Caballito, y ahí junto a ¿no? los hoteles enormes de lujo, de repente vemos así como 15 camionetas blancas, todos con unas hojitas enfrente que decían diferentes nombres de comisiones de derechos humanos. Era una reunión nacional de todas las comisiones de derechos humanos de todo el país, de las 32 entidades federativas, iban saliendo señores muy trajeados con sus corbatas, subiéndose, nos acercamos, "Oye, pues ¿qué es esto?", ¿no? Este, ¿Saben que aquí hay un problema? Dije, ah, no, no. Este, nos explicaron que era una reunión de encuentro entre los grandes este, burócratas de los derechos humanos en el país. Y para mí quedó perfectamente claro el contraste, ¿no? la utilización de los derechos humanos para la dominación. Ahora, nada más paréntesis y no voy a entrar ahí. Espero que, que Jaime rescate el discurso de tus manos este, más. Es una polémica que estoy haciendo. Obviamente, evidentemente hay otras prácticas. Este, Boventura es el ejemplo más claro. Él tiene mucha esperanza que desde el sur, desde un enfoque pluricultural y multicultural, podamos rescatar el concepto de los derechos humanos para rebasar sus límites liberales. ¿no? Yo creo que sí, que se puede, se puede pero este, tenemos que hacer ese trabajo con mucha conciencia de dónde viene y la práctica y la manera en que ya ha sido muy pervertido, así como el mismo concepto de democracia. Y no se trata de estar en contra de la democracia y de los derechos humanos, sino creo que estamos llegando a un momento ahora en este pos-guerra este, fría, pos-comunismo real, pos-capitalismo este, democrático real, tercera vía ter ter tercerista real, um, re realmente existente, Estamos ya en un nuevo espacio político-ideológico en el mundo que puede ser una oportunidad más bien para innovar, no, no desechar las prácticas liberadoras en, el, en nombre de derechos humanos que se han ejercido en el pasado, pero pues, sí, quizás pensar en nuevos conceptos, nuevos términos para ir aún más allá este, de este discurso que, que de repente nos, nos deja en una camisa de fuerza. Muchas gracias. Si quieren me dan poco de pena con los colegas, pero podrían participar haciendo dos preguntas precisas y concisas, ¿no? O dejamos que corra dejamos... la mesa y, y después hagamos un, uh, un uh -huh. segundo foro. Bueno, muy bien. Entonces, siendo así las cosas, escucharíamos ahora al doctor, no, a Claudia, uh -huh. para que le demos lugar a. La doctora Claudia Mendoza Antúnez es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella trabajó en la Administración de la Justicia en la Montaña de Guerrero. Ella actualmente va a hacer un postdoctorado en un tema muy interesante, que son las clínicas. Exactamente, ella ya les platicará de eso. Eh, tiene diploma de estudios avanzados en Derecho Internacional en la Universidad 1 de París, en el Instituto de Internacional de Derechos Humanos. René Castaigne es profesora de cátedra, de hecho, es profesora de varios de ustedes de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho. Yorta se va a ir la porra, ya nos dimos cuenta. Es más, por estrategia, la voy a dejar al final, si no todos se van a ir, no es cierto. Autora de varios artículos. En revistas especializadas se está trabajando directamente también con el doctor Oscar Correas y ya no leería más. Ella es uno de los integrantes de la revista de crítica jurídica y pues le damos la palabra a Mónica. Perdón, a, a Claudia. Claudia, estoy pensando en Mónica. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la confianza de darme la oportunidad de estar en esta mesa con personalidades semejantes, ¿no? Y permítanme también, por favor, darles la bienvenida a los alumnos del curso de Derechos Humanos, porque es su primer semana en la universidad y porque creo que el estar aquí les, eh, bueno, es, es una inauguración de vida universitaria maravillosa. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Permítanme, por favor, leer lo que preparé para esta ocasión porque tengo eh, la mala costumbre de sentirme a gusto rápidamente, de agarrar confianza rápidamente y de extenderme largo y tendido. Entonces, bueno, esto espero que me limite un poco en tiempo. Lo titulé Los derechos humanos interculturales como postulado emancipatorio. Dado que el día de ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, esta participación tiene como objetivo colocar frente a frente el discurso dominante en cuanto al muy difundido respeto de los derechos humanos, el pluralismo cultural y el pluralismo jurídico, en el caso específico de los sistemas normativos indígenas. La problemática se ha presentado históricamente con la imposición de las consideradas buenas prácticas jurídicas frente a otras prácticas que, aunque jurídicas, son consideradas todavía en los hechos como usos y costumbres. Esto se resume en algunas preguntas. Por qué solo unos derechos son buenos y mejores que otros? Por qué un derecho en tanto sistema normativo es mejor que otro? Por qué una cultura debe decidir sobre otra? Partimos en primer lugar de una premisa fundamental: el invento de los derechos humanos tuvo como finalidad defender a los que tienen frente a los gobernantes y que estos establecieran las garantías para defenderse también de aquellos de aquellos que no tenían, ¿no? que no tienen, por si se les ocurriera apoderarse de sus bienes. Y los que no tienen, ¿quiénes son? los colonizados, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y niñas, las personas con algún tipo de discapacidad, los pobres. Por supuesto que ahora ya no podemos decir que no existen derechos humanos a los que estos sectores de la población tienen acceso, o por lo menos así lo dice la ley. Sin embargo, en materia de derechos de los pueblos indígenas, pluralismo jurídico y autodeterminación, sigue presente el discurso que dicta respetar a los derechos humanos y la soberanía de la nación frente a la amenaza de que los pueblos indígenas puedan decidir sobre los casos que les afecten. Lo anterior se suma a la crisis del derecho propio al Estado nación moderno y que pone sobre la mesa la reflexión en torno a una de las tensiones que implica el Estado de derecho como un estado dado, universal e inamovible. Por un lado, y por otro, una posible transformación social desde abajo y desde lo común por medio de los derechos humanos. De esta manera hablaré en un primer momento de los derechos humanos como un fetiche, como un discurso que los vuelve mito, sobre todo cuando más violentados son, y como parte de un orden jurídico también al que pertenecen. En un segundo momento hablaré del pluralismo jurídico como la base de un derecho intercultural, diatópico y dialogal, donde comentaré algunos aspectos de un derecho, bueno, si sí tengo tiempo, ¿verdad? Este, algunos aspectos de un derecho comunitario, solidario y corresponsable, aunque no menos violentado desde el exterior. Me refiero al sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, mejor conocido como policía comunitaria. Empezaré con el fetiche de los derechos humanos. En primer lugar, no hay duda que los derechos humanos son derechos objetivos, en tanto otorgan a su titular una facultad, la de exigir a otra persona una determinada conducta. En este sentido, habría un consenso. Sin embargo, hay opiniones variadas de acuerdo al lugar que nos toque vivir, ya sea como beneficiarios o como perjudicados, puesto que los derechos humanos pueden ser salvadores de víctimas y de victimarios, así como llegar a legitimar gobiernos asesinos y corruptos. De ahí que la corriente crítica del derecho conciba a los derechos humanos como un discurso el cual sirve para variados objetivos, históricamente como legitimador del Estado moderno, del capitalismo y de la ideología burguesa. Solo basta recordar que uno de los primeros bienes que se reconocieron como fundamentales para el ser humano, en tanto propio de su naturaleza, fue la propiedad privada. Lo anterior apunta a que los derechos humanos se cimenten en ficciones que los muestran como un triunfo para toda la humanidad y también como un símbolo presente en el discurso moderno. La realidad es que son resultado de un diálogo muy parcial, dado a que la historia de esta clase de derechos nos muestra que ni son universales ni son aquellos propios de la naturaleza humana, como la propiedad privada y el intercambio de mercancías. Si lo fueran, las mujeres hubieran tenido acceso al derecho al voto y a participar en la vida pública desde que el derecho y estos derechos en particular fueron inventados, así como los indígenas hubieran tenido el derecho a ser ciudadanos en el periodo de la conformación del Estado Nación Mexicano, por ejemplo. Lo que nos muestra la historia es que el que establece cuáles son los derechos fundamentales y, por supuesto, cuáles son los bienes que estos deben proteger, han sido aquellos que desde el poder han dictado que la naturaleza humana responde a intereses de relación de poder y económicas. Ya John Locke lo mencionaba en su obra Ensayo sobre el Gobierno Civil en el siglo XVII. Y les voy a citar una parte de esta obra. Dice, pero hay otra especie de servidor al que por nombre peculiar llamamos esclavo, el cual, cautivo conseguido en una guerra justa, está, por derecho de naturaleza, sometido al absoluto dominio y poder de victoria de su dueño. Tal hombre, por haber perdido el derecho a su vida y con esta sus libertades, y haberse quedado sin sus bienes y hallarse en estado de esclavitud, incapaz de propiedad alguna, no puede en tal estado ser tenido como parte de la sociedad civil, cuyo fin principal es la preservación de la propiedad. Suena muy actual, creo. Otra anotación, otra anotación más en relación a la naturaleza humana, ahora de las personas indígenas. Se trata de las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, así como de las bases de organización política de la República Mexicana del 14 de junio de 1843, donde se señalaba que para tener la ciudadanía se debía contar con una renta mensual, anual, perdón, de 200 pesos por lo menos, procedente de capital físico, industria o trabajo personal honesto. Posterior al año de 1850, además, Aquellas personas que contaran con la edad para ser ciudadano debían saber leer y escribir en español. No está de más mencionarlo si es que había una, por ahí una duda. Ahora bien, a la dificultad para obtener la ciudadanía debía añadirse que ya obtenida esta, podía perderse por entre otras circunstancias ser sirviente doméstico, actividad que desempeñaban en su mayoría pues, las personas indígenas. Es evidente, pues, que los pueblos indígenas no tenían derecho a ser ciudadanos en su propia tierra. La invasión estaba consumada y el despojo realizado, justificado todo por la propia naturaleza humana. Incluso hoy en día, que vivimos un momento de expansión de los derechos humanos, no es casualidad que, de acuerdo a un estudio reciente del Ciesas, el 80% de la población indígena vive en condiciones de pobreza y el 30% de ellos en condiciones de pobreza extrema. Tampoco lo es que gracias al derecho que tienen de ser incluidos en el desarrollo nacional, haya tantos conflictos ambientales en sus territorios debido a megaproyectos como acueductos, carreteras y concesiones mineras, que lo único que buscan es la expansión del capital a costa de la explotación, exclusión y erradica erradicación de las culturas indígenas, sin mencionar el menoscabo de los derechos de la naturaleza. Por otro lado, regresando a los fundamentos de los derechos humanos en cuanto a la universalidad, Debo decir que ésta no entendía ni en sus orígenes ni ahora a la pluralidad de culturas, de pensamientos y de identidades propias de lo universal, sino que se trataba entonces y se extiende hasta ahora de una universalidad tan universal como lo puede ser la Europa burguesa y propietaria. De esto puede inferirse, como lo señala el doctor Oscar Correas, que hay un mensaje cargado de ideología, el cual es transmitido a través del discurso de estos derechos. De esta manera, el derecho como un sistema autorreferente se explica a sí mismo por medio de conceptos abstractos que resultan insuficientes para la realidad latinoamericana, de tal forma que lo jurídico oscila entre el orden y el desorden, entre la legalidad y la ilegalidad. Los derechos humanos insertos en un orden jurídico se someten a las mismas características y principios que rigen a estos en tanto se trata de una conjunción y un entrecruzamiento de dos dimensiones el de la sistematicidad y el de la normatividad. Por un lado, no hay duda de que las normas forman un sistema, unidas en tanto pertenecen a un conjunto estructurado y coherente, de acuerdo a una lógica y animada por una dinámica propia. Pero además, el orden jurídico implica también un dispositivo normativo que sirve para imponer ciertas creencias. Es por ello que la característica de ser autorreferencial puede explicarse. El orden jurídico resiste a la integración de normas contrarias a su propia lógica y funciona por medio de la puesta en marcha de dispositivos de regulación, ya sea que hagan compatibles las normas por medio de la interpretación, ya sea que las expulsen del orden jurídico o simplemente no pasen ni siquiera el primer filtro de la unidad nacional, la soberanía y el propio respeto de los derechos humanos, esos mismos que relativizaban la propia naturaleza humana. Ahora bien, la estabilidad del orden jurídico no es eterna, porque las lógicas culturales y las ideologías que lo conforman son resultado de las luchas de las luchas entre fuerzas marcadas por la historia. Es así que el orden jurídico aparece también como un orden de dominación, apuntando también a lo que mencionaba hace un momento el doctor Ackerman. Las fuerzas no dominantes en este caso quedarán en el mundo sombrío de los suburbios de este orden, en la ilegalidad o en el mejor de los casos en la alternatividad. El derecho como discurso compuesto por valores fundamentales que aseguran la cohesión del grupo instituye igualmente una sola normalidad de normatividad, conformada por las representaciones o símbolos sociales dominantes, con lo cual también podemos concluir que el derecho se convierte en una especie de catalizador, de medio de propagación y de imposición. Por lo tanto, también de reproducción de estos valores y de estas normas, que instauradas en una ley, con fuerza obligatoria, rodeada de racionalidad y autoridad, se vuelven incuestionables y sagradas. La transformación de los derechos humanos a lo largo de la historia nos deja ver que estos derechos se han ampliado no solo en cuanto a los sujetos titulares sino también en cuanto a los sujetos obligados de ser herramienta de defensa de los propietarios ante el, ante el estado, a ser instrumento legitimador del gobierno y del poder y también en la posibilidad de ser un arma ante los nuevos poderes que han surgido con la expansión del capital, poderes ligados a la explotación, la corrupción y el capital por supuesto. Por lo tanto, hoy en día ya no se puede hablar de derechos humanos oponibles exclusivamente a los gobernantes en tanto poder máximo, pues tenemos a las grandes empresas que muchas veces tienen igual o más poder que los gobiernos. Ante estas reales amenazas, hemos sido testigos del surgimiento de distintos movimientos desde la alternatividad, desde abajo, desde lo común y desde la diferencia. Hay varios ejemplos de esto, por ejemplo, bueno, están los caracoles en Chiapas, el triunfo de Cherán, la unión contra eh, los megaproyectos en Xochicuautla y la Tribuyaki, por ejemplo, entre otros, otros este, movimientos. Dichos movimientos utilizan el derecho impuesto como herramienta para la propia defensa, lo que ha llevado a la conquista en el plano jurídico pues, de reformas, de, a la adopción de documentos internacionales elaborados sobre la base de nuevos principios, así como de criterios jurisprudenciales innovadores". Los fundamentos tradicionales de los derechos humanos, como la universalidad y la propia naturaleza y dignidad humana, se ven sometidos a estos criterios. Me refiero a las interpretaciones más favorecedoras para la persona, como lo es la interpretación evolutiva o el principio pro -homine. Ahora, más que un símbolo, los derechos humanos deben volverse un simbolismo como lo apunta a panicar. Un simbolismo de valores y de representaciones que, para ser universales, deben ser efectivamente universalizadas no por la razón que corresponde a una cultura en particular, sino por la confrontación de valores y. Ahora bien, el pluralismo jurídico, diatópico y dialogal, como una herramienta emancipatoria. Si bien todo grupo social tiene órdenes jurídicos que corresponden a determinada forma de ver el mundo, recordando lo que decía el antropólogo Michel Aliot en la Universidad de París, dime cómo piensas el mundo y yo te diré cómo piensas el derecho, ilustra de una manera muy simple la diversidad cultural y con esto la diversidad de órdenes normativos calificados según su relación de fuerzas como jurídicos o no. Entonces, cada grupo social consideraría como derecho a las normas observadas como fundamentales y que por lo tanto buscan reclamar su reconocimiento con el objetivo de garantizar los valores que les parecen esenciales. Estos valores forman parte de la cultura de toda sociedad, de modo que hablar del reconocimiento de la existencia de distintos sistemas normativos es hablar en primer lugar del derecho a la cultura, no sólo aquel que se refiere al acceso a ella, como diría Bonfil Batalla sino aquel derecho que implica su ejercicio, en particular en lo que se refiere al ejercicio de los diferentes sistemas normativos, ya que el ejercicio del propio derecho, como de la propia cultura, consiste en identificar problemas, formular planes y proyectos, así como en encontrar y crear los medios para lograr estos y para resolver aquellos. Y todo esto solamente es posible a partir de la cultura propia. La problemática del pluralismo jurídico, así como de la diversidad cultural, se explica por la coexistencia de normas que reclaman obediencia en un mismo territorio y que pertenecen a sistemas normativos distintos, en el sentido eh, del doctor Oscar Correas. De esta manera, el reconocimiento constitucional de la existencia de culturas anteriores a la conformación del Estado mexicano y de sus órdenes normativos muestra que el sistema que ha dominado a las culturas indígenas desde la conquista es el que se presenta con la autoridad para reconocer su propia existencia. Este hecho se impone en el reconocimiento legal de la pluricultur pluriculturalidad y en especial del pluralismo jurídico que al subordinar a las otras culturas nos hace cuestionarnos sobre su calidad, es decir, preguntarnos si se trata de un reconocimiento pleno de pluriculturalidad de la nación o lo que Charles Taylor norma como un falso reconocimiento. Un falso reconocimiento que puede configurar, según este autor, una forma de opresión que subyugue a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido, y que pueda ser usado como instrumento de poder para denigrar a grupos determinados con la práctica del colonialismo interno y la etnofagia. Por tanto, el reconocimiento que el sistema hegemónico otorga resulta tener diferentes grados, hecho que se materializa en el caso de las sociedades que no comparten la misma visión del mundo, lo que nos pone en riesgo de una confrontación, más no de un diálogo, entre valores diferentes. Dicha confrontación se materializa con la identificación de unos sistemas como alternativos frente a aquel que es el dominante como subversivos, incluso como sistemas inexistentes. En este sentido tenemos dos panoramas. Primero, podemos decir que el derecho indígena que goza de un falso reconocimiento desde el Estado-nación no es alternativo en tanto se somete al orden hegemónico del cual forma parte. En este caso, ante cualquier contradicción normativa, el sistema que prevalecerá será el sistema que engloba, el hegemónico. Es la consecuencia de la cláusula que dicta siempre y cuando no contravenga la Constitución General lo que incluye a toda norma que forma parte del sistema mexicano, incluyendo a los derechos humanos, a pesar de que, como hecho contradictorio, las normas indígenas sean ya parte de este resultado del reconocimiento constitucional e internacional. En cuanto al reconocimiento estatal, debemos darnos cuenta que si el Estado mexicano reconoce por medio de la ley es porque previamente ese orden jurídico subsumió ilegítimamente a las sociedades indígenas en el Estado. Así pues, contrario a lo que sería posible pensar, el reconocimiento estatal puede ocultar la continuidad de la ideología monista y etnófaga. Lo vemos con un elemento que se repite constantemente en el reconocimiento que otorga el Estado. Me refiero a la cláusula de legalidad que sirve como válvula de escape al impedir la exigencia, digo, la ex, sí, la exigencia del cumplimiento de ciertas normas contrarias a la ideología del Estado moderno. La cláusula condiciona el reconocimiento de los sistemas indígenas a la no contradicción de la legislación del Estado y, por supuesto, de los derechos humanos. Esto nos hace pensar que la validez de los sistemas reconocidos es impuesta o acotada de forma artificial. Por ende, una norma indígena que, que es eficaz, porque es aplicada y porque es obedecida, en caso de que contradiga alguna norma estatal, la primera será obligatoriamente declarada no válida por el orden jurídico dominante, en tanto se contrapone a alguna norma de este, a sus valores. El segundo panorama es aquel en que no existe un reconocimiento legal específico de un sistema normativo indígena y entonces este se practica desde la ilegalidad supuesta vis-à-vis -vis del Estado, aunque goce de la validez que le otorga su propia eficacia, incluso a pesar del fundamento jurídico que se sustenta en el derecho internacional y que tiene también sus limitantes. Para considerar que el pluralismo jurídico... Eh, puede servir como una herramienta para la emancipación a partir de un reconocimiento de nuestra humanidad común. Este debe ser respetuoso de las diferentes formas de ver el mundo y debe inscribirse en un contexto intercultural, resultado de un diálogo diatópico y dialogal, como lo señala Robert Vachon. Con esta expresión el autor identifica que la razón de la problemática del, del entendimiento intercultural radica en que la distancia a vencer es en primer lugar espacial, puesto que se coloca en diferentes topoi pero también en diferentes logos. Esta aproximación dialogal y dialéctica en el sentido de panicar lleva a reconocer que hay una multitud de experiencias humanas, de culturas jurídicas sustancialmente distintas, donde además de reconocer el mismo valor a los diferentes postulados, también se trata de reconocerse a sí mismo el mismo valor como sujetos. Como lo hemos visto, el caso del reconocimiento de la pluriculturalidad y del pluralismo jurídico en México no cuenta con estas características. Y no sé si tengo un poco de tiempo para compartir algunos eh, casos o experiencias en relación al sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria de la montaña. Costa Chica y Montaña de Guerrero, mejor conocido para los amigos como Policía Comunitaria. Como. Un resumen rapidito para aquellos que a lo mejor no, no estén este familiarizados con esta organización. Resulta que es una organización cuyo origen mayoritariamente indígena este, surge en 1995 para hacer frente a la inseguridad, a la violencia en su región, robos, asaltos, etcétera Y no tener el respaldo del Estado ¿no? ante esto. ¿Qué les decían al Ministerio Público? Mmm, por favor, nos acaban de robar en los caminos, de la montaña, etc. Si me dan para gasolina, voy. Pero si somos pobres, pero si venimos de la montaña, pero si nos robaron nuestros productos para vender, ¿de dónde quieren que saque dinero? dicen. Esa es la cuestión que los hizo entre una cuestión muy, muy muy superficial, porque hubo unas cuestiones mucho más graves, no, muy muy graves, que hicieron que, esta que estas personas se unieran en asamblea, este, para decidir, pues darse seguridad a sí misma. ¿Qué es lo que hacían? Eh, vigilaban caminos, detenían a los delincuentes y los llevaban ante el Ministerio Público. Sin embargo, al ver que por cuestiones legales o por cuestiones de corrupción estos mismos delincuentes salían y entonces con ganas de vengarse y entonces a repetir la misma forma de vida, etcétera, pues deciden juntarse de nuevo y en 98 pues deciden pues este, crear un, un órgano al interior de, estas, de esta organización que administre justicia. Primero, entre personas indígenas, pero cuando vieron que los conflictos también se suscitaban entre mestizos e indígenas, no podían dejar esto pues, sin, sin justicia, ¿no? sin resolver. Entonces decidieron cambiar esta organización, que en un principio era la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, a Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Y surge así entonces la Administración de Justicia Comunitaria. En esta, ...en esta zona, en territorio comunitario... ...Costa Chica y Montaña... ...que, va, que se fue expandiendo... ¿no? ...y ahora está y sufre... ...ataques del exterior... ...como desde su origen... Eh, ...por ser violadores de los derechos humanos... ...por supuesto... Este, ...y bueno, que provoca división... ...esto ahorita está en unas circunstancias... Este, ...delicadas en tanto a la división... ...pero bueno, me voy a enfocar... ...a ciertas cuestiones que... ...que, que me parecen interesantes resulta que ya eh, existe una ley, no una ley 701 de reconocimiento eh, de los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado, que reconoce a esta organización, con ciertas y sus funciones, pero con ciertas limitaciones, por supuesto. antes de esta ley, pues era muy interesante acercarse a la labor y a la relación que había con el estado. entre estos eh, acercamientos que yo tuve, bueno, pues eh, entrevisté eh, a unos funcionarios de de la municipalidad, y les decía, bueno, pero ¿qué relación hay? Es que lo, existe una relación, todo el mundo sabe y sabía en ese entonces que la relación existía. No, no, es que no, son ilegales, a pesar de que pues estaba ya la, la, el compromiso del convenio 169 de la OIT, no y la, el reconocimiento de la, del pluralismo cultural, y... También jurídico, porque ya estaba el artículo segundo, en los tiempos en que yo fui, que fueron 2007, por ahí. Esta reforma data del 2001. Entonces, a pesar de ello, decían, sí, pero se necesita una reforma de aquí del Estado. Ahorita son ilegales y no hay nada. Pero sí hay relación. Bueno, ya así sacándoles la verdad, me decían, bueno, digamos que es como un amasiato Eso era lo que me contestaban. Otra entrevista muy interesante fue con este un ministerio público de la zona, un ministerio público, bueno, se supone que es licenciado en Derecho, etcétera, etcétera, que trabaja en una zona donde hay una gran población indígena. Digo, bueno, este, lo entrevisto para ver si conoce la organización eh, Policía Comunitaria, cómo funcionan, qué relación hay, y sobre todo algo que me llama mucho la atención. No, sabe, no supe si reírme o, o a quién reclamarle. ¿Conoce usted el convenio 169 de la OIT? ¿Conoce usted que bueno, pues este, el Estado es responsable de, de cumplimiento de este convenio internacional? Allá aquel que firmó, yo no firmé nada. Esa fue su respuesta como funcionario del Estado. Por supuesto, ignoraba que el artículo segundo. Ya era el, conten el que contenía bueno, toda esta cuestión de los derechos indígenas en la Constitución. Él seguía mencionándome el artículo cuarto en ese, en, en ese entonces. Entonces, este es un funcionario o un ejemplo de funcionarios administradores de justicia ante la diversidad, frente al otro, a la otra Otra circunstancia muy interesante también, antes de la existencia de, este, de esta ley que reconoce ciertos derechos y a la organización también en sí de la Policía Comunitaria. Esta, esta organización fue atacada desde el inicio y mucho más cuando osaron administrar justicia. ¿No? Entonces, bueno, los perseguían y los siguen persiguiendo, pero existía algo muy interesante. existía desde antes, ¿no? Esto, esto data desde antes del, del, de, de esta reforma de la 701 en el Estado de Guerrero, que fue en el 2011. Esta ley, que es la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, data del 2007. Y fíjense, ellos no, se supone que no pueden ejercer eh, justicia por propia mano, porque para el Estado, para la oficialidad, pues esto era lo que hacía la Policía Comunitaria o lo que hace. Sin embargo, el artículo 18 de la ley que comento dice: los ayuntamientos deben prestar el servicio de seguridad pública en toda su jurisdicción territorial. Por ello, en las delegaciones o comunidades que, por circunstancias de naturaleza geográfica, económica, social o cultural, no exista este servicio, podrán crear y reconocer unidades o agrupamientos especiales de policía comunitaria preventiva, integrados con miembros de la propia comunidad que revistan el carácter de personas honorables y sean considerados aptos para la prestación del servicio, etcétera, etcétera, que por supuesto tienen que estar al mando de la policía del Estado, ¿no? Es decir, Traducido, circunstancias de naturaleza geográfica, aquellos que están ahí este, lejos, ¿no? en la montaña o en bosques, etc., por situaciones económicas, social o cultural, o sea, los pobres y los diferentes culturalmente hablando, pueblos indígenas y aquellos que, por estas razones, pues, chin, resulta que no tienen el derecho de contar con la seguridad que es una obligación del Estado, no es un favor, ¿no? como esta, estas cuestiones que, que, que por ahí dicen de, de que se les otorgan muchas ayudas, creo que ayer dijo el Ejecutivo, ¿no? este, el señor Peña Nieto, en, en la festividad del, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que uy, se les ayudaba, que había mucho presupuesto para ayudar a los pueblos indígenas, que era una ayuda, es como apláudanme, es como, bueno, hay muchos proyectos. No, esa es obligación del Estado. Esa es obligación del Estado como era la seguridad, pero como... Pues, como están re lejos y, y mejor nos gastamos el dinero en otra cosa, pues que ellos se arreglen, pero cuando hagan algo que me moleste, ah, bueno, pues entonces ahí voy y me meto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de concesiones mineras. En fin, este es un, un ejemplo de, del discurso. Para esto, bueno, yo creo que ahí ya, este, como conclusión, quisiera hacer solamente énfasis que en el marco de una discusión sociojurídica, Relativa a los cambios sociales a nivel global, donde la expansión del capital tiene características exterminadoras, es necesario cuestionarnos sobre la eficacia del actual modelo normativo, con el que se hace frente a un mundo que se muestra cada vez más como pluricultural, sin que este modelo sea parte del proceso etnofágico, etnofágico que es una, un concepto de Héctor Díaz Polanco. La condición para este proceso de cambio, como lo señala Walmer, comprende la reconstrucción democrat, eh, democrática de la sociedad civil, la redefinición de las funciones del Estado y de la puesta en práctica de un sistema de reglamentación que responda a las lagunas y a las necesidades de los actores emergentes. Lo que no es más que responder a los hechos, a la realidad, no solamente a los nuevos actores dentro de la sociedad plural, sino a los que están y han estado desde antes de la conformación de los Estados nación en nuestra América los pueblos indígenas. Tampoco debemos olvidar a los nuevos sujetos del constitucionalismo latinoamericano. Nuevos no porque no existieran antes, sino porque la humanidad cegada ante el poder del capital no solamente se ha olvidado a sí misma, sino que ha olvidado los derechos de la, natura, de la naturaleza, la madre tierra o Pachamama, así como el contexto en el, que en el que se inscribe esta, en el que se inserta el buen vivir que emerge desde los Andes en nuestra también llamada Aviala. Con esto termino. Eh, permitiéndome, no sé si puede hacer un anuncio uh -huh. publicitario o dos anuncios. Bueno, <laughs> dos ¿qué anuncios. que tiene que ver con los derechos humanos, por supuesto? Uh -huh. El primero es que como comunidad universitaria, formamos también parte, somos vecinos de la comunidad de Copilco Universidad y en estos momentos esta comunidad está uniéndose para defenderse de la instalación de proyectos uh, pues económicos de comunicación y demás del grupo imagen cadena 3 que se está instaurando ahorita en lo que antes era una mueblería ¿no? de esta familia y que ahora bueno se dedica a otras a otros labores más pues, mejores para ellos económicamente más productivas para ellos bueno pues esto se está realizando en estos terrenos y en este edificio y también de forma sorpresiva, en, en los terrenos de una escuela que ya tenía muchos años, eh, si lo conocen, el Erasmo de Rotterdam, de un día para otro resulta que había padres ahí tomando la calle y es porque de un día para otro vendieron esos terrenos, una escuela que ha tenido mucho éxito, no este, que incluso no hubo, yo supongo, previo aviso, por eso estaban los padres reclamando y deteniendo la, la circulación, porque ya habían pagado las inscripciones. Supongo que se las regresaron, pero fue muy sorpresivo, porque pues resulta que también forma parte del proyecto de imagen Cadena 3, que van a traer a Excelsior ahí. Una de las cuestiones que, se, que preocupan a los vecinos, pues es el helipuerto que está a nivel de las orejas de los vecinos, ¿no? del, del lado de la mueblería, pero que también enfrente van a traer otro helipuerto, este, que definitivamente eh, viola muchos reglamentos y, y situaciones que deben de cumplir ¿no? y que provoca también este, emisiones contaminantes y, y, y que bueno la alteración el impacto urbano, el impacto ambiental no es, es demasiado en relación a lo que había antes una mueblería y una escuela que efectivamente privada pero que daba servicio a toda la comunidad. Y de gran éxito, ¿no? Entonces, el impacto urbano es radical y, y nos toca a nosotros como comunidad universitaria. Los invitos están uniendo esta comunidad de Copilco Universidad. Sus reuniones son los sábados a las 11 en el Parque del CUC o en la sala 22 del CUC. Firmen, hay una petición en internet. El otro, la otra este, publicidad es en relación a la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos. Ahorita existe una convocatoria. Me parece que se cierra el viernes. Tienen que estar ya en completos. Esta convocatoria es para participar en este en este proyecto. ¿De qué se trata? No sé si han escuchado hablar del litigio estratégico eh, o de la enseñanza clínica del derecho. Es re, esto se refiere a que los estudiantes aprendan el derecho en la práctica, pero en materia, en este caso, en particular, de los derechos humanos. No importa. Eso es lo que yo sé, no importa en qué semestre se encuentren. Por eso invito y ya los invité a los compañeros de primer semestre que se acerquen y que a lo mejor este, puedan participar este, en esta clínica. Se tienen que inscribir, comunicarse con ellos. Es una práctica muy, muy interesante. No sé si hay algún compañero del programa universitario de derechos humanos aquí presente que pudiera darles información. Me dijeron que iban a venir, pero creo que no hay nadie. Ok. Acérquense, ahí está la página de internet, y si no, este, es en la calle de Pino, pero ahí está bien, bien la dirección y los requisitos y todo. Es dirigido, la convocatoria, a todas las áreas del conocimiento, no, no exclusivamente abogados, porque se trata de la interdisciplinariedad. ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muy bien. gracias bueno. Le agradecemos también mucho a la doctora. Claudia, su participación, y hasta ahorita hemos visto cómo los derechos humanos es algo vigente, vital y todo esto, pero hay un ausente que lo retomaría con la última parte que decía Claudia, la importancia de la educación. Si nosotros educáramos a los otros a conocer sus derechos, tal vez una gran diferencia habría, tal vez, porque tampoco puedo reclamar lo que no conozco. Entonces, escuchamos ahora al doctor. Primero, antes que nada, no, le quiero dar la bienvenida a esta a nuestra casa de estudios, el doctor David Chacón Hernández. Él es profesor e investigador titular de tiempo completo del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco. Este, realizó su maestría y doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, ha publicado trabajos en diversos temas sobre derechos sociales y derechos humanos en revistas y libros especializados. Es consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como en asuntos de desplazamiento forzado en Chiapas. Y actualmente es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad Autónoma Metropolitana. Demos la más calurosa bienvenida y escuchemos al doctor. Chacón, muchas gracias. Gracias. Eh, agradezco desde luego a toda la gente que está eh, involucrada en la organización eh, la invitación a estar aquí en este foro, que es eh, muy importante sin duda alguna, como parte de una serie de reflexiones que nos llevan a ubicar mejor... Eh, eh, una cultura de los derechos humanos, sin duda alguna. Y precisamente en este eh, rubro de la cultura de derechos humanos es que quiero eh, hablar, quiero participar. Yo le llamaría la cultura de los derechos humanos en México o el estado del arte. Eh, sabemos que en los últimos años, ha habido mucha más difusión, ha habido mucho más. Eh, se ha aumentado el discurso de los derechos humanos. Y sin duda alguna está en boca de todos hablar de derechos humanos. Pero si hiciéramos una encuesta generalizada en nuestro país, a todos los segmentos de la sociedad, de qué son los derechos humanos, y si pidiéramos una definición mínima y sencilla, sin duda alguna nos toparíamos en un muro y veríamos que realmente no hay una concepción muy clara. Y precisamente en base en las concepciones que pueden ser erróneas o no, me he permitido hacer una tipología de lo que puede ser la sociedad nuestra sociedad en el conocimiento y desde luego en la defensa de los derechos humanos desde luego que la tipología no es eh, dogmática ni es eh, definitiva más bien lo hago como una provocación para que cada quien haga su propia clasificación de la sociedad y vea cómo cada segmento de la sociedad puede estar eh, ubicando no los derechos humanos y vamos a encontrar que hay una heterogeneidad bárbara en cuanto a la concepción de los derechos humanos no hay una simetría sin duda alguna y hablaría yo de las siguientes eh, de los siguientes segmentos la sociedad primero por qué hablaré también del estado no dice primero la sociedad la sociedad civil de acuerdo para ubicarnos en esta lógica divisional de sociedad civil-estado que arrojó el mundo moderno. ¿no? Dentro de la sociedad hablaría yo de tres segmentos a su vez. Una sociedad poco informada eh, y le llamaría no intelectual, una sociedad con un eh, nivel eh, escolar bajo y que pues, desgraciadamente es muy amplio ese segmento en México, ¿no? acuérdense más o menos cómo está nuestro promedio, apenas superamos el sexto año de primaria y ya eso es recientemente, durante mucho tiempo estuvimos entre el cuarto, el quinto año de primaria, en fin, una sociedad no informada, no intelectual, otra sociedad e intelectual, aunque esto admite, debo de ser sincero, sus, eh, eh, pues eh, discusión, su discusión, porque cuando digo la intelectual, no me refiero a aquellos que han terminado la preparatoria, que han estudiado una carrera eh, o más aún, ¿no? eh, aquellos que tienen un nivel tal vez mucho más que el superior, y que son capaces de articular discursos eh, críticos importantes. Eh, me refiero a una sociedad intelectual que más o menos ha logrado comprender con un poco más de detalle qué son los derechos humanos. Y otra que puede o no ser intelectual y sin embargo todavía tiene una idea distinta de los derechos humanos, de acuerdo a la lógica distinto es todavía superior, una sociedad activista. Esta sociedad que forma lo que hoy llamamos el mundo de las ONGs y sean o no parte de una organización no gubernamental, son personas que han asumido una conciencia por los derechos humanos. Entonces, habría, digamos, un, una sociedad segmentada en tres y e iría de lo menos a lo más quienes prácticamente no tienen idea de lo que son los derechos humanos y hablarían por réplica de lo que dicen los medios de difusión, una sociedad más o menos eh, informada que puede, eh, a lo mejor no explicarlos, pero puede al menos hacer una distinción de estos derechos, y una sociedad, insisto, está más bien activista, que es capaz no solo de saber cuáles son, sino de defenderlos. Por otra parte, encontraría al Estado. Y el Estado yo lo quiero dividir de esta forma. Una clase política, una clase política, en la que encuentro... Eh, personas, incluso miembros de fam eh, familias de los militantes de partidos políticos estén o no gobernando, porque ya sabemos que tenemos diferentes estamentos de poder, ya sea la municipal, ya sea estatal, ya sea federal, y eh, encontraré yo una clase política se encuentran, insisto, o no gobernando. Y luego una burocracia, una burocracia que no es necesariamente clase política, que no milita, no necesariamente milita, y que entre ellos hay una o nulo conocimiento, desde nulo conocimiento de los derechos humanos y en la, en la clase política, me atrevería a decir, una distorsión de lo que son los derechos humanos. Y frente a esto, ¿qué es lo que ocurre en un país tan disímbolo en estos aspectos? Bueno, pues lo que ustedes pueden saber día a día en las noticias, que el nivel de respeto de los derechos humanos, y no solo de los derechos humanos, de la legalidad común, es eh, extremadamente bajísimo. Si eso lo asociamos, desde luego, al poco respeto y al nivel de impunidad, pues nos va a dar el porcentaje del noventa y tantos por ciento. Y entonces, imagínense, o sea, si hay tanta impunidad es porque hay tan bajo nivel de respeto de los derechos comunes y por supuesto de los derechos humanos. Aquí entraría precisamente al plano de... Eh, la definición, y no me refiero a una definición definitiva, ¿no? una definición de diccionario de los derechos humanos que la gran mayoría de la sociedad mexicana no está en condiciones de poder definir, y que algo eh, se ha mencionado en la mesa, el hecho de decir que son eh, atribuciones de todo ser humano. Eh, y que, han, que se reconocen por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de ser personas, que son además irrenunciables. Bien, ahí tenemos eh, una definición, yo diría, positiva, una, eh, no, no positivista, no positiva en términos de decir, bueno, son derechos, son facultades, son atribuciones, eh, pero sin duda alguna sería mucho más sencillo, eh, robarle la definición a uno de los grandes juristas todavía vivos, afortunadamente, Luigi Ferraioli, que los ha definido como la ley del más débil. Así de sencillo. Los derechos humanos, la ley del más débil. Como quiera, que sea, siguen siendo eh, derechos, o sea, parte positiva, facultades, atribuciones. Y la ley del más débil es porque aquí el, el término debilidad hace alusión de eh, la vulnerabilidad que ahora se encuentra en nuestro vocabulario. Eso podría pretender decir que hay un avance en la cultura, un avance relativo, sin duda alguna, pero veamos esto. ¿Quién es el que tiene derechos humanos si hablamos de que son... Los, la ley o los derechos del más débil. El ciudadano frente al Estado. Es el ciudadano el débil frente al Estado. La mujer frente al varón. El desposeído frente al propietario. El negro, el mestizo, el de cualquier otro color de piel o tez frente al blanco el enfermo frente al sano convencionalmente hablando del sano ¿no? que no tiene una enfermedad degenerativa que lo lleve a pensar en, en una discapacidad ¿no? entonces allí hablamos discapacidad frente a, a quien está convencionalmente capacitado el débil es el quien tiene una diversidad sexual diversa frente al heterosexual. O el adulto mayor frente a aquel que tiene todo su potencial laboral eh, estable, por decirlo así. O incluso el niño frente al adulto. El indígena frente al no indígena. El migrante frente al nacional. Y ahí nos vamos encontrando todas las desventajas que existen y que los derechos humanos estarían abocados a cubrir precisamente a quienes están en la condición de desventaja y no para el que no la tiene. ¿De acuerdo? Tampoco vayan a pensar que si hay una persona que es, eh, no es migrante pues ya no tiene ninguna condición de vulnerabilidad. No, porque bueno, en México podemos no ser migrantes, pero podemos ser pobres, o podemos no ser propietarios, o podemos no ser blancos, o podemos no ser varones, o podemos no estar sanos, o podemos no estar dentro de un rango de normalidad convencional que es precisamente a quienes los derechos humanos no estarían protegiendo. Y eso es lo que hace interesante la concepción, porque hay mucho que estudiar, hay mucho que ver, precisamente porque en un país como el nuestro hace tanta crisis esta dicotomía del débil frente al no débil, del vulnerable frente al no vulnerable, del desaventajado frente al no desaventajado. Y esta situación en la sociedad es poco conocido y lo peor de todo es que es poco conocido o poco asumido por quienes tienen un cargo eh, de autoridad que a final de cuentas si lo vemos ahora por el lado negativo es decir una definición negativa negativa no quiero decir mala decir, frente a las facultades las obligaciones eso es la, la posición negativa los derechos humanos tendrían que ser definidos como las obligaciones del Estado. Pero hablar del Estado es hablar de un ente impersonal hasta cierta forma. Y entonces el Estado tiene la culpa. Cualquier gobernante puede decir, ah, pues el Estado. ¿Quién es el Estado? Población, territorio y gobierno. No, 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 no. El Estado ya no. De nuestra constitución se infiere. Toda, eh, que cada vez que se, se nombra la palabra Estado se está refiriendo a gobierno y principalmente a gobierno federal. Eso quiere decir que entonces en el Estado ya no está la población y muchas veces ya no está el territorio. Entonces el Estado es el gobierno, se ha reducido, equivocadamente pero se ha reducido. Entonces si decimos que los derechos humanos son las obligaciones del Estado, Quiere decir son obligaciones de gobierno, y si son obligaciones de gobierno, son obligaciones de todo aquel que ocupe un cargo de autoridad, un cargo de autoridad en la función pública. Allí están los obligados. Y si por una parte decimos que las atribuciones o las facultades son fundamentales, entonces las obligaciones también son fundamentales. Querría decir que entonces hay unos derechos que son fundamentales y otros no. Quisiera más entender el término fundamental, o porque son de máxima trascendencia, entonces hay unos derechos más importantes que otros, o que esto es más, eh, lo considero más atinado, que fundamentalidad se refiere a que de ahí se derivan otros derechos. Porque todo fundamento es fuente. ¿De acuerdo? Todo fundamento es fuente. Y entonces si yo veo que hay un derecho fundamental y ese es un derecho humano, es porque de ahí se derivan otros derechos. Lo que podríamos llamar derechos comunes. ¿Qué es lo que un ciudadano puede violentar o transgredir? Un derecho común. ¿Y quién puede transgredir derechos humanos? el estado o agentes que han acopiado un nivel de poder tan grande que pueden incluso mover las fuerzas públicas. y ahora se está discutiendo, bueno, ya se ya tiene tiempo que se, discusió, que se discutió, que tienen este poder las fuerzas beligerantes por lo que sí pueden cometer violaciones de derechos humanos. cierto? partes beligerantes en una guerra civil o en una guerra internacional, incluso las guerrillas, ya esta misma característica se le ha estado dando a los grupos eh, denominados terroristas. Y aunque todavía no es una concepción eh, ya estándar a nivel internacional, se ha estado poco a poco fortaleciendo la idea de que las empresas transnacionales sean un sujeto a quien también se le impongan obligaciones en materia de derechos humanos porque han acopiado tanto poder que sí pueden mover al Estado. Claro, yo diría, no solo las transnacionales. Miren, tanta movilización de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, eh, que no han hecho mover al Estado. Y una sola manifestación en el ángel de los empresarios en México, la Coparmex, la, la Canacintra y la Concanaco, y rápido vetaron la ley 3 de 3. ¿No? Y entonces es allí cuando empieza uno a decir, ah, a ver, en materia de derechos humanos, si los empresarios pueden tanto, entonces por allí pudieran ellos comenzar a ser eh, sujetos obligados. Pero bueno. Eh, va avanzando, la cultura va avanzando. Qué bueno que ya se hable de derechos humanos, aunque a veces pesa todavía la idea, yo creo que muy, muy extendida, respecto de que derechos humanos sean instituciones y no derechos. Y cuando alguien habla de derechos humanos, inmediatamente se piensan en las comisiones o las procuradurías de derechos humanos. Pero aún que los derechos humanos están para defender a delincuentes, porque en efecto ustedes saben que de acuerdo a la convencionalidad y de acuerdo a la constitución y de acuerdo a todas las leyes, existe un debido proceso que si se violentara a cualquier persona acusada tendría que asistirle eh, el reconocimiento de los derechos humanos. Y le pesa a las víctimas a las víctimas de delitos, sin duda alguna. Pero también hay que ubicarnos entre quién viola los derechos humanos, si la víctima o el Estado. Y tengamos claro que en algún caso determinado, el Estado puede violentar derechos humanos de la víctima por omisiones, por ejemplo, de, de, de impartición de justicia, como en el mismo asunto violentar derechos humanos de un acusado. Y eso es precisamente cuando, si nos vamos un poquito a la historia del país, de este país, encontraremos que el discurso de los derechos humanos surgió de manera muy marginal, precisamente tratando de defender Personas acusadas de cometer delitos de carácter político, que comenzó defendiendo a personas miembros de guerrillas rurales o urbanas, y que cuando eran, o disidentes políticos que cuando eran detenidos eran brutalmente torturados. Algunos desaparecidos que no se han encontrado, otros que. Se encontró su cuerpo, los menos creo, y finalmente muchos sobrevivientes de tortura, pero que allí está un testimonio. El discurso de los derechos humanos, pues no solo es un problema de comprensión de nuestra sociedad, también es un problema de ideológico. ¿no? Y si bien es cierto aquí se ha hablado de la hegemonía, también tenemos que hablar de la contrahegemonía. También es un discurso contrahegemónico y yo lo pondría incluso de esa manera. En México, el discurso de los derechos humanos fue inicialmente contrahegemónico. Lo inició la izquierda. Lo inició la Liga Mexicana de los Derechos Humanos, la Academia Mexicana de los Derechos Humanos. Lo comenzaron los miembros del Partido Comunista Mexicano. Lo, lo después formaron las organizaciones no gubernamentales. Ellos fueron los que primero hablaron del discurso de los derechos humanos. Por eso, cuando daba la tipología de la sociedad, hablaba de una sociedad activista, que incluso conoce más de derechos humanos que los propios intelectuales. Ahí nació, en la izquierda nació el discurso de los derechos humanos. Desde luego que cuando he dicho esto, alguna gente me ha dicho, no, no, pero pues es que no puede seguir siendo propiedad de la izquierda, entonces si no eres de izquierda, entonces no, 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 no cursas derechos humanos. Cierto es, sí, o sea, definitivamente. El discurso de los derechos humanos debe de ser una apropiación social, pero no hay que perder de vista ¿eh? que cuando se habla de violaciones, por motivos ideológico-políticos es la izquierda la que sigue siendo principalmente víctimas. Y así le pueden poner los más de 500 desaparecidos de la Guerra Fría. No, perdón, de la Guerra Sucia, de la Guerra Sucia. Sí, sí. En la guerra Fría, De la Guerra Sucia. O se puede hablar recientemente de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. O los reprimidos de la normal de Cherán o de, toda, de la, todas las normales rurales de Michoacán, eh, no solo la de Cherán, fue pues simbólico la de Cherán. O los detenidos en las protestas del primero de diciembre de hace tres años y medio, cuando se asume el poder. Y si quisiera dejar yo patente algo, si bien es cierto los derechos humanos deben de ser una defensa de toda la sociedad, seas de la ideología que seas, sí debemos poner en claro que quien ha sido gobierno, quien ha sido autoridad, quien ha sido violador de derechos humanos de manera sistemática y que nos lo están diciendo cotidianamente eh, organismos internacionales muy importantes como... Eh, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional o los organismos filiales a la ONU, el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU nos ha venido a decir que hay violaciones sistemáticas de derechos humanos o que nos lo ha dicho la Unión Europea y que por eso han condicionado los tratados eh, comerciales con México a que mejore el respeto de, derech de los derechos humanos aquí es que quienes han violado los derechos humanos en este país ha sido la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en México no ha gobernado más que la derecha. ¿Cierto? Y si nosotros vemos el PRI, el PRI es derecha. El PAN es derecha. Vamos a nivel federal y a nivel local hay marginalmente partidos no de derecha. Quisiera además provocadoramente, porque sé que a lo mejor esto eh, le impacta a algunos, los llamados partidos de izquierda no son de izquierda. Podrían decirse de centro, que a veces actúan como de derecha. ¿Para qué le pongo nombres o colores? Pero en este país no hay izquierda partidista. Hay activismo de izquierda. Hay una izquierda intelectual. Sí, sí, sin duda alguna. Pero no hay una izquierda partidista. Y como tal, entonces, ¿quién nos ha gobernado? Principalmente la derecha. Y entonces, todas las violaciones históricas de derechos humanos, ¿quién las ha hecho? Pues la derecha. ¿Y por qué se han hecho estas violaciones de derechos humanos? Por en contra de la disidencia ideológica. ¿Y quién ha sido la, la, la disidencia ideológica? La izquierda. Pero. Otra vez vuelvo a la concepción social. Si ustedes van por el bajío o van por el norte de la República o van por algunas partes eh, urbanas, incluso de ciudades del Sur, Veracruz, Coatzacual, Costa Tabasco, Campeche, Mérida, ¿no? que hay obviamente bloques sociales con perspectivas eh, ideológicas muy claras. Entonces van a encontrar que la gente habla de los 43 desaparecidos como la bola de revoltosos. ¿no? La bola de revoltosos. Ah, ya nos tienen aburridos con los 43 desaparecidos. Como cuando hablaban de los revoltosos de Chiapas cuando fue la insurgencia en el 94. Que a juzgar, a juzgar por mi vista, no, ya no tan buena, pero la mayoría no había nacido ¿no? en el 94. Son jovencitos. Ya habían nacido bueno, pero estaban chiquitos, no sabían que había una guerra. Algunos, no, no, digo que algunos. Ah, muy bien. Sí. En varios municipios, entre ellos Tila, por supuesto. Sí, sí, sí. Pues bueno, muy bien, muy bien, qué bueno que hay cierta conciencia y que se puede y testimonio incluso saber qué fue lo que sucedió. Pero el grueso de nuestra sociedad siempre está pensando los revoltosos de la gente, ¿no? sin ningún dejo de crítica en su forma de pensar y obviamente pensando en que los derechos humanos tienen una connotación más bien de defender víctimas del delito común, víctimas del delito común que muchos de esos críticos, de los revoltosos, a la hora de dar mordidas para que les permitan acceder a servicios o a beneficios, inmediatamente lo dan. Incluso sin tener conciencia de que los actos de corrupción también son violatorios de derechos humanos. Los actos de corrupción generan pérdidas sociales de miles de millones de pesos. Y uno dice, bueno, pero esos miles de millones de pesos no se fugan. Dijo Lavoisier la que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La riqueza es materia, no se fuga, no se esfuma. La riqueza se transforma, quiere decir que cambia de manos. Cuando unos pierden, ganan otros, como en las épocas de crisis. La inflación, por ejemplo. A nosotros nosotros per perdemos poder adquisitivo y los ganan los grandes empresarios. Nosotros perdemos con la corrupción y lo ganan la clase política. ¿Y, y por eso es violatorio de derechos humanos? Porque se sigue generando una polaridad tan extrema ¿eh? que, si bien ahorita no se habla de lucha de clases, puede llegar a detonar nuevamente en una lucha de clases de toda esta eh, parte de la sociedad o en esta tipología que he señalado cuántos tendrían un discurso favorable por ejemplo a los derechos llamados de segunda o de tercera generación que la pobreza es una violación de derechos humanos, ya lo decía el, el, el doctor que, Eckerman. ¿Cierto? El estado de pobreza y todavía más el de miseria cuestiona el respeto de los derechos humanos. Pero como todavía nosotros estamos muy preocupados por las detenciones arbitrarias, por los malos tratos durante las detenciones, por los malos tratos en las, eh, las galeras, en los separos, en la prisión, porque todavía estamos preocupados por los derechos de la primera generación y no le hacemos caso a los de segunda y a los de tercera. Como cuando el derecho a la vivienda, el Estado eh, se hincha de ego diciendo que se han construido millones de casas, pero que no tienen el estándar de dignidad internacional. ¿Eh? Por ejemplo, que un espacio digno de vivienda debe de tener 40 metros, pero por persona, por cabeza, una familia de cuatro debe tener una vivienda de por lo menos 160 metros. Y si cuatro o cinco personas están viviendo en un departamento de 40 metros cuadrados, entonces ya tenemos allí el nivel de incumplimiento que hay a un derecho humano sin duda alguna que es el derecho a la vivienda. Y así podríamos hablar del desarrollo y así podríamos hablar de los derechos a la salud, del derecho a la educación y de tantas cosas que efectivamente tenemos un déficit tan... Eh, tan bárbaro, tan absurdo, ¿no? que la única conclusión a la que se podría llegar en esta materia es que en México estamos en ciernes en materia de derechos humanos. ¿Eh? Y no porque el discurso haya comenzado apenas hace unos cuantos años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya tiene 30 años. Desde, desde el 80, tal vez el doctor Cárdenas Gracia nos diga la fecha exacta, te, te recuerdo que en el, en el 89, no, en, en el sexenio de Salinas, 90, bueno póngale 90, 26 años, 20, casi 27 años de existencia de la CNDH y nuestra concepción de derechos humanos, social, sigue siendo muy, muy baja, por no, de, por no acusar de ignorancia, no, a veces se dice, no, pues en México ya está muy politizado la sociedad mexicana, ya somos muy conscientes a votar. No es cierto. La gente sigue vendiendo el voto y eso acusa una ignorancia terrible. Hasta por sí mismo vender mis derechos irrenunciables, intransferibles, mi derecho a decidir quién me va a gobernar y lo cambio por una tarjeta o lo cambio por un lonche o lo cambio por unos sacos de cemento lo cambio por algo ¿no? claro algunos lo cambian por un por un cargo político eh, no crean, hay de, hay de cambios a cambios eh, no no vayan a pensar eh algunos lo cambian por, por una dirección, eh, por una diputación, por una senaduría o por una gubernatura. En fin, pues hay quien lo vende más caro. Pero bueno, el punto es eso. A final de cuentas, el estado del arte, hablo en la cultura de los derechos humanos, es ínfimo en este país. Y da mucha vergüenza, decirlo así, porque hay que decirlo en todo... Eh, crudamente, da mucha vergüenza, que por la ignorancia que tiene nuestra sociedad, podríamos tranquilamente decir el pueblo, eh, tenemos gobernantes que son muy omisos a escuchar las demandas, pero más omisos en términos de de dónde vienen las demandas. Secuestrados hay todos los días, por decenas. Y bueno, pues simplemente pues hay secuestrados y la cifra y que si es más alta, si es más baja y los índices. Y no pasa nada en la sociedad, ¿no? Pues ahí están los, los eh, eh, ofendidos, yendo al Ministerio Público, dando vueltas y de que si hay algo, que si no hay nada. Y, pero secuestran al hijo de un gran empresario o a la hija de un gran empresario de este país. Y entonces todas la, las eh, televisoras, la prensa escrita y radiada convocan a una marcha, ¿no? vestidos de blanco, en donde ah, allí sí el secuestro es muy grave. Pero secuestrar al hijo de cualquier ciudadano común no trae consecuencia alguna. Así como para resolver el caso, para protestar, para mover al gobierno, no pasa nada. ¿Quiénes están moviendo a nuestra sociedad? Si lo quiere el gobierno y para donde quiere el gobierno. Y una clase empresarial muy potente en este país, asociada sin duda alguna con las burguesías internacionales. Y que entonces allí sí hay que hacer caso. Y movimientos populares van y movimientos populares vienen. Y ahí por el contrario, en lugar de tener la solidaridad social, se tiene la condena social. a bueno, insistir, ¿por qué se ha distorsionado tanto el movimiento magisterial disidente? Hay que decirlo, ¿no? Ah, pero no se trate del movimiento magisteria, magisterial alineado porque inmediatamente les dan las concesiones, ustedes lo saben. Entonces me pregunto, ¿y eso no es una violación de derechos humanos? En contra de una parte del magisterio y en contra de un sector importante de los educandos, privilegiar a algunos con dos plazas y a otros pagarles sueldos de miseria, cuando vemos que principalmente en la gente están eh, afiliados pues el grueso de los profesores que están en las escuelas rurales. No del que ya está en la zona urbana muy tranquilo, gozando de los beneficios que tiene el contrato colectivo del cente. No de la cente, del cente. Y entonces ese trato, ese trato disparejo, ese trato desigual, es discriminatorio. Y aquí hay un problema que... Eh, a veces ya no se quiere ver, desde que cae el muro de Berlín, desde que cae el bloque del este no se ha querido ver, pero sigue existiendo una polarización clasista muy fuerte y que ya pocos se atreven a hablar de una concepción de lucha de clases, pocos lo usan, a veces por temor a decir, me vayan a decir comunista, Ay, y si se si me dicen comunista, ah, no, pues eso ya es anacrónico, eso ya lo superó la historia, eso. No, ya, ¿cómo? No? Quiero citar a un eh, maestro emérito de aquí de la UNAM, maravilloso su pensamiento, don Adolfo Sánchez Vázquez. ¿Cómo no citarlo? Y él decía frente a todo este desorden mundial y local, nacional y local, ¿no? de polarización, de desigualdad, de desequilibrio, de que bueno, sí, ya superamos el socialismo, el comunismo, como le llamemos, que eso nos trajo o muchos problemas, o al menos a las sociedades que lo intentaron, y entonces ya, el hecho de que nosotros no estemos en eso es la maravilla, somos consumistas y el acceso a ciertos bienes de consumo ya nos hizo maravillosos pero sin la conciencia de lo que implica la verdadera desigualdad y decía Adolfo Sánchez Vázquez ante el liberalismo surgió el socialismo luego viene el embate de lo que se llamó el neoliberalismo ¿no? ya con esta idea globalizada con recargado porque no es más que un liberalismo recargado ustedes lo saben ¿no? ¿Qué hay que oponerle al neoliberalismo? Y ahí lo dejó. Lo repito: frente al liberalismo, socialismo. Frente al neoliberalismo, puntos suspensivos. Es decir, el mundo no se puede quedar como está. Eso es un hecho. Y esto creo que cierto movimiento de la sociedad, voy a culminar ya con esto, eh, muy marginal, sí, muy marginal. Muy de los que se puede decir han adquirido conciencia de clase, han, se han vuelto activistas. Porque si es eso, la caída, la caída del bloque del este, de la cortina de hierro, de los países socialistas, estos que ahora están fracasando en las Olimpiadas, eh, estas, eh, esta parte del mundo que se tuvo que abrir nuevamente al libre mercado y que asumió el neoliberalismo, eh, se le ha caído la conciencia de clase. Hay algunos que la han mantenido y esta conciencia de clase es, como en el caso de México, aquellos que han tenido que optar por un discurso alternativo, ya no revolución, pero sí altermundismo. Mutó el activismo. Ya no se, ya no se lucha por la revolución se lucha por otro mundo y se lucha por movimientos, con movimientos ambientalistas, movimientos de género, movimientos de perverencia sexual alternativa, movimientos de tolerancia y aceptación por la diversidad religiosa, política, nacional, étnica, cultural, en todos sus sentidos y eso es lo que nos encontramos al momento. Ya únicamente para culminar diría, esa frase o esa, ese discurso de don Adolfo Sánchez Vázquez, ¿fructificará pensando en intentar una sociedad distinta, también renovada, de esa parte que aparentemente se cayó? ¿No habrá sustento teórico que pueda contrarrestar o intentar contrarrestar los embates del neoliberalismo? En fin, creo que sí es importante que nos preocupemos por ir más allá del discurso publicitario de los derechos humanos. El discurso publicitario de los derechos humanos es el que nos ha mantenido en la desde la confusión hasta la ignorancia, es decir, conocer el mínimo precisamente para no alcanzar una sociedad informada, una sociedad capaz de defenderse y de protestar de manera generalizada, tanto como para quitar a cualquier gobierno de derecha que lo único que hace es enriquecerse con el poder. Gracias. Muchas gracias, doctor David Chacón. Realmente nos ha dejado muchas cosas para pensar y reflexionar. Escucharemos ahora al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Con especialidad en Derechos Humanos y Teoría Constitucional, ha sido investigador en la Universidad de Yale, en la Universidad de Georgetown. Es investigador nacional nivel 3. E investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas ha recibido reconocimientos como el Premio Anual de Ignacio Manuel Altamirano en el 94 y el Premio Nacional de Periodismo en el 2004. Bueno, podríamos decir muchísimo más, es autor de varios libros, fue consejero del Consejo General del Instituto Federal Electoral, diputado de la 49 legislatura, no, 61 61 legislatura del 2009 sí. al 2012 y en el 2016 fue electo diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Lo escuchamos, doctor Cartier. le de la más calurosa bienvenida, gracias. Pues ha sido muy interesante, muchas gracias maestra, muchas gracias a los organizadores del seminario, desde luego al doctor Oscar Correas. Aquí voy a decir una, contar una anécdota, a lo mejor no debiera contarla, pero para que ustedes vean cómo en la propia universidad se ejerce el poder y se violan derechos humanos. Óscar Correas era mi compañero, eh, claro, hay una diferencia de edad, no, no mucha, pero hay una diferencia de edad, eh, eh, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, no, no voy a dar más detalles, había un director eh, muy conservador en el instituto y Óscar eh, abiertamente se, se manifestaba como marxista o heredero del marxismo y cuando pudo ese director, pues eh, buscó la manera de buscarle una salida, una expulsión del instituto, entonces eh, Oscar estuvo recorriendo varias instituciones de la universidad hasta que llegó aquí y se consolidó. Entonces, este, eh, el tema de los derechos humanos no solamente tiene que ver con el, el Estado, o sea, algo así, desde luego que sí, y los poderes fácticos nacionales y transnacionales, sino en los ámbitos cotidianos de la vida, en la propia universidad, encontramos este, expresiones de cómo... Se ejerce el poder y cómo se violentan los derechos humanos. Entonces, quiero agradecer a Óscar Correas, quiero agradecer a la doctora María Eugenia Alvarado, quiero agradecer aquí a todos mis compañeros de mesa, a la doctora Claudia Mendoza, al doctor David Chacón, a John Ackerman, que ya se fue, y a Jaime Ortiz Lerú, que por aquí lo vino, que también él, él fue el que me, eh, formal, bueno, no formalmente, el que fue el conducto para invitarme a este seminario. Eh, yo voy a hacer una síntesis eh, porque, eh, aunque hay muchas cosas que se deben decir respecto al discurso de los derechos humanos, pues quisiera eh, retomar eh, cuestiones que expusieron John, que expuso Claudia, que expuso el doctor David Chacón, que se han comentado aquí en la mañana, eh, pues para eh, pre, eh, precisar y eh, asentar ideas o, o polémicas eh, para el debate. Eh, lo primero que me gustaría decir es que obviamente el concepto de derechos humanos, tal como lo sugiere el nombre de este seminario, eh, no es un concepto neutro. En, eh, el, en general, eh, los que estudiamos derecho, lo digo por tantos jóvenes que hay aquí, eh, mujeres y hombres presentes, eh, piensan que cuando estudian derecho el sistema jurídico es un sistema neutro. Esto, desde luego, los politólogos, los sociólogos, los antropólogos, los filósofos saben que no es así. Pero nosotros no tenemos esa misma claridad eh, que existe en otras disciplinas. Entonces, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de la constitución, cuando hablamos del sistema jurídico, pensamos, ah, es un sistema neutro, eh, es imparcial. No, no solamente neutro, sino que es de entrada imparcial. No, y el sistema jurídico, hay que decirlo. Eh, es un sistema eh, profundamente ideologizado. Eh, el sistema jurídico se aprueba por el Congreso, se define en la jurisprudencia de la Suprema Corte, en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en las comisiones estatales de derechos humanos, eh, con una orientación axiológica, con una orientación ideológica, eh, para responder. A determinadas visiones acerca de la realidad, eh, preguntándose esto que aquí alguien dijo, no sé si lo dijo Claudia, eh, ¿cómo piensas el mundo? Y te diré cómo piensas el derecho, ¿no? Citando a, a, a un antropólogo francés, citándolo a él. Bueno, esto es muy cierto. El concepto de derechos humanos no es un concepto neutro, eh, depende de los contenidos, de los fines de los derechos humanos de la realización de los derechos humanos en los hechos esto de que decía John de qué sirve que el artículo 123 de nuestra constitución comience señalando que todos tenemos derecho al trabajo cuando hay millones de personas sin derecho al trabajo o a la educación o a la salud o a la vivienda a la alimentación al agua etcétera eh, y depende desde luego de todos los valores y, y de la ideología esto que llamó Gramsci la lucha por la hegemonía ¿no? que está presente, eh, y hay visiones eh, eh, conservadoras de los derechos humanos, teóricamente, hay visiones socialdemócratas de los derechos humanos, hay visiones eh, neomarxistas en torno a los derechos humanos, no hay una sola visión. Si ustedes leen, por ejemplo, la Rerum Nevarum, Renevarum, la encíclica del Papa León XIII, encontrarán una visión. Eh, católica, de, claro, del siglo XIX, de los derechos humanos. Si ustedes eh, leen los programas socialdemócratas de los partidos europeos o de América Latina eh, de, de finales del XIX, del siglo XX, encontrarán otra concepción sobre los derechos humanos. Eh, si ustedes leen, um, no sé, los discursos del subcomandante Marcos, pues pueden encontrar otra, otro discurso en torno a los derechos humanos. Entonces, algo muy importante es eso, que hay distintos discursos sobre los derechos humanos, distintas concepciones ideológicas, eh, teóricas sobre los derechos humanos. El seminario eh, dice o sugiere que nos preguntemos si los derechos humanos son para la dominación o son para la liberación. En la historia eh, humana, en la historia de nuestro país, yo creo que ha habido ambos componentes. muchas veces han sido instrumentos de dominación, tal vez en países como méxico, han sido sobre todo instrumentos de dominación, y pocas veces, pocas veces, in, instrumentos de liberación. Eh, hay dos posturas teóricas. hay una postura teórica aquí se invocó hace un momento a este gran jurista italiano ferraioli, se ha invocado a boaventura, de Sousa Santos, se ha no se ha mencionado, por ejemplo, a un teórico muy importante en materia de derechos humanos, que es Costas Dousinas, eh, que eh, él eh, elabora una teoría eh, eh, plurietnica, eh, distópica de los derechos humanos, muy interesante, eh, eh, contraria a las concepciones dominantes en materia de derechos humanos. Hay la pretensión, en algunos sectores de la izquierda, sobre todo de la socialdemocracia y hasta algunas eh, versiones neomarxistas, que piensan eh, con cierta ilusión, eh, que a veces peca de, de, eh, de lo iluso, ¿no? de, de caer en lo iluso, de que eh, con el Estado o con el, el discurso de los derechos humanos eh, podemos transformar la realidad, que basta un discurso, que debemos tener un discurso progresista. De los derechos humanos eh, para instrumentalizar a los derechos humanos en favor de los desposeídos, la ley del más débil, como dice Ferrayoli, ¿no? o como dice gran parte de la teoría de Boaventura, construir eh, un discurso contrahegemónico para apoderarnos del de, eh, discurso de los derechos humanos a favor de los pobres, de los excluidos, de los marginados, de las mujeres. Y desde luego que esta es una cuestión que siempre nos debemos preguntar, eh, pero eh, podemos pecar de ilusos. Eh, hay otros que son muy eh, 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 escépticos. Hay un autor eh, que se llama John Holloway, no sé si lo han leído, un anarquista neomarxista. Holloway, eh, eh, él, él, él eh, piensa que el Estado, a diferencia de lo que creyó, por ejemplo, Lenin o Trotsky en su momento o lo que pensaron los socialdemócratas europeos alemanes y británicos eh, como los derechos humanos decía dice eh, Holloway no se puede instrumentalizar no se puede orientar a favor de los excluidos eh, o de los pobres la, la tenemos perdida porque el Estado y el discurso de los derechos humanos siempre va a estar en el fondo o en la apariencia y en el fondo a favor del sistema capitalista, eh, del, del eh, incremento de la riqueza a favor de unos cuantos, de la acumulación del capital a favor de unos cuantos. Entonces tenemos, debemos tomar en cuenta eh, esa posibilidad, que es muy difícil domeñar, eh, volcar al Estado, al discurso de los derechos humanos, a favor de los excluidos. Eh, Holloway dice: Pues no, como yo soy anarquista. Yo desconfío profundamente del Estado, eh, desconfío profundamente de cualquier discurso de los derechos a favor de los derechos humanos, aunque se diga que es un de es un discurso a favor de los excluidos y de los pobres, y él lo que propone es, bueno, de alguna forma, lo que propone es buscar lo que decía un poco hace un momento el doctor Chacón eh, generar discursos alternativos y luchas alternativas a las del Estado a las del sistema jurídico, para que mediante esa lucha contrahegemónica que, que reside básicamente en la sociedad, en las comunidades, él pone el ejemplo del, de los neozapatistas, del zapatismo, de la experiencia de Chiapas, pero otras experiencias que podemos encontrar en México y en el mundo, Claudia hablaba algunas de ellas, sí, eh, tenemos que construir eh, el discurso de los derechos humanos, no a partir del sistema jurídico, no a partir del Estado, sino construir el, el discurso jurídico de los derechos humanos alternativo, eh, tomando en cuenta eh, las luchas sociales, las luchas de las comunidades. Eh, esto que Boaventura llama el discurso contrahegemónico. Ese discurso contrahegemónico difícilmente va a estar eh, del lado de las instituciones formales, difícilmente va a estar... Eh, del lado del Estado formal, del discurso formal de los derechos humanos. Entonces, el, el, los discursos de los derechos humanos, eh, pluriculturales, pluriétnicos, distópicos, en fin, hay que encontrarlos más bien en las luchas sociales, en las luchas de las comunidades, de los excluidos, de los, de los más desvalidos de cada sociedad eh, concreta. Esta idea, desde luego, eh, me parece muy interesante yo, sin embargo, este, creo que, eh, como esto me lo han enseñado los años, eh, eh, el mundo no es ni blanco ni negro. ¿no? entonces, eh, yo diría que la solución más inteligente, pues consiste en tomar algo de, eh, de ambos mundos. no, eh, no podemos eh, desconocer el aporte tan importante eh, de los discursos jurídicos, políticos, sociológicos, antropológicos, que hacen depender en buena medida la capacidad de liberación de los derechos humanos en las propias instituciones del Estado. Lo que pasa es, aquí lo que diría yo, mi agregado sería, es que hay que tener a las instituciones del Estado de nuestro lado. La pregunta es si en este momento... En el mundo y en México las tenemos de nuestro lado. Y no las tenemos de nuestro lado. ¿no? En el mundo no las tenemos de nuestro lado porque esas instituciones que toman las grandes decisiones mundiales, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como la OCDE, en fin, ustedes saben que sirven a los grandes intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias hegemónicas, militares, económicas del mundo. Eh, es muy difícil. Este sueño, por ejemplo, que propone Ferraioli en sus obras ¿no? eh, de democratizar o de constitucionalizar o de lograr un constitucionalismo mundial. ¿no? Ferraioli es muy consciente de que no puede haber Estado constitucional democrático en el Estado-nación porque dependemos de la construcción de un constitucionalismo mundial. Pero ese constitucionalismo mundial está muy alejado. Porque si el constitucionalismo a nivel Estado-nación tiene profundos déficits democráticos, tiene déficits en la realización de los derechos humanos, principalmente sociales, económicos y culturales, imagínense las instituciones mundiales eh, transnacionales, el nivel de democracia o de transparencia eh, de la Unión Europea o del Fondo Monetario o del Banco Mundial. Entonces hay un reto, inme o de las propias Naciones Unidas, ¿qué tan democrático puede ser el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? donde cinco potencias controlan el Consejo de Seguridad y las principales decisiones militares que se adoptan en el mundo? ¿no? Entonces, pero están eh, vinculados el constitucionalismo mundial o las posibilidades de construcción de un constitucionalismo mundial, que esto implicaría pues el, el desarrollo de un nuevo derecho internacional y eh, la construcción del Estado Constitucional Nacional. Y en el Estado Constitucional Nacional, pues tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas porque las instituciones eh, que deben eh, servir o que deben ser garantes de la realización de los derechos, decíamos, no están en manos de la sociedad. Eh, ¿Cuántos ministros de la Suprema Corte ustedes conocen? que sean zapatistas, eh, cuántos, eh, eh, el asesor jurídico de los padres de los 43 desaparecidos en Iguala, de la normal de Ayotzinapa, de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, que se llama así, es, puede, tiene posibilidad de ser algún día ministro de la Suprema Corte, los asesores jurídicas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pueden ser ministros de la Suprema Corte, difícilmente. Entonces, de eh, quién tiene el control de la Suprema Corte. La Suprema Corte está controlada pues por una élite, ¿no? No necesariamente, aunque la nombra los partidos mayoritarios, eh, pues como ustedes saben, una propuesta del presidente eh, que envía una terna al Senado, ¿no? Así dice la Constitución, y dos terceras partes de los senadores presentes eligen o designan de la terna a cuál es, ¿no? Si por una segunda ocasión no se ponen de acuerdo en otra terna que envía el presidente, al final el presidente termina designando al ministro de la corte. Así establece el procedimiento el artículo 96 de la Constitución, lo que es una barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegan a la Suprema Corte personas, no es que sean del PRI o del PAN o del PRD o de cualquier partido, da lo mismo, ¿no? Sino que son personas que implican eh, o que representan un desdoblamiento de la fuerza oligárquica de esos partidos. Es decir, quién es Medina Mora, quiénes son los ministros que últimamente se han nombrado. Personas ideológicamente, o diríamos los abogados, para no hablar de ideología, con una cultura jurídica muy cercana, muy aproximada a la cultura jurídica de las personas que tienen el poder económico mediático y formal en méxico. Eh, en la comisión nacional de derechos humanos, aunque el actual titular de la comisión nacional de derechos humanos, pues haya sido abogado, abogado general de esta universidad, eh, un compañero del instituto de investigaciones jurídicas, una persona respetable, pues también él tiene sus límites. no. Eh, forma parte de una cultura jurídica y él desde luego sabe hasta dónde puede llegar. No va a emitir una recomendación eh, radical que ponga en riesgo los intereses del gran capital nacional o del gran capital transnacional que actúa en México. Entonces, ¿qué encontramos en estas instituciones que protegen los derechos humanos en México? Un juego de simulación, un juego de espejos. Entonces, hay temas donde la Corte le gusta aparecer, aparecerse como muy progresista que son temas muy buenos no yo no niego la importancia de los temas y por ejemplo dictan un amparo muy positivo que permite el consumo de la marihuana o dictan un amparo diciendo que es constitucional el matrimonio igualitario o resuelven un amparo eh, eh, señalando que las causales de divorcio son inconstitucionales y que el matrimonio no debe entenderse como un contrato, sino más bien tiene que ver con el derecho de, de asociación, y cuando las personas ya no quieren convivir, pues este, una asociación para que exista requiere dos personas. Entonces basta que una diga ya no quiero para que esa asociación termine. Y dictan sentencias eh, de este tipo muy interesantes, eh, progresistas, entre comillas, son progresistas, son porque tienen que ver con derechos de género o derechos de los consumidores o derechos a favor de los jóvenes. Pero no se atreve nunca a dictar una resolución que afecte los grandes intereses económicos o mediáticos de este país. Entre otras cosas, eh, porque eh, la legislación se los impide y ese es su argumento. Hasta hace unos años, hasta el año de 2013, la corte mexicana eh, por ejemplo llegó a conocer de amparos en donde señalaba que las reformas a la constitución podían ser inconstitucionales si se vulneraba el procedimiento de reforma constitucional y se dictó ese un amparo así en un caso que promovió el fallecido político manuel camacho en contra de la reforma constitucional en materia electoral de 1996 y otros amparos, ¿no? En materia indígena dijeron que no, después de la reforma en materia indígena de 2001, ahí dijeron que no. Eh, pero ahora llegamos al colmo, porque en 2013 hubo una reforma a la ley de amparo y se incluyó un nuevo precepto en el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que antes no existía en las viejas leyes de amparo que dice hoy en día el juicio de amparo, artículo 61, es improcedente en contra de las reformas a la Constitución. Entonces, hoy en día no se puede promover, no hay control de constitucionalidad, esto es un elemento formal del Estado de Derecho, para que exista Estado de Derecho deben existir mecanismos de control de constitucionalidad. Y resulta que la parte más importante de un orden jurídico, que es la Constitución, no es susceptible de control de constitucionalidad, porque la ley de amparo dice que contra las reformas a la Constitución no procede el amparo. Y no procede el amparo ni la acción de inconstitucionalidad, ni la controversia constitucional, que son las principales figuras procesales de defensa de la Constitución y de los derechos humanos. Entonces, eh, ¿qué es esto? Pues es una barbaridad. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué se aprobó esta reforma? Para incluir esta causal nueva en la ley de amparo que anteriormente no existía. Para evitar que grupos sociales, como la coordinadora, como los que estaban en contra de la reforma energética, o los que estaban en contra de la, en la reforma de telecomunicaciones, o en contra de la reforma bancaria o financiera, o en contra de la reforma fiscal, promovieran amparos contra las reformas constitucionales. Fue evitar. Entonces, cuando vemos nosotros eh, y la clase media, sobre todo de este país, y otros sectores, los sectores empresariales, que cuestionan la movilización social, ¡ay! Estos es de la gente, ¿no? Decía David, ¿no? Y decía Mónica, y decía John, que se movilizan tanto. Pues ¿cómo no quieren que se movilicen? Si las vías institucionales, conforme a derecho, como dice Diego Fernández Ceballos, están canceladas. Si no, si no existen vías formales, jurídicas, institucionales para protestar. ¿Qué pasa cuando a la gente eh, le, eh, eh, le vedan, le inhiben las vías institucionales, jurídicas, formales, pacíficas de protesta? Pues tiene que utilizar otras vías, ¿no? No significa esto que estoy diciendo que si tiene vías institucionales no puede protestar y manifestarse. Significa que puede hacer las dos cosas. Pero en México la protesta es así como es y cada vez será más intensa en esto de la lucha de clases que está eh, manifestándose en el país porque las vías institucionales están eh, cerradas. Eh, eh, a mí me preocupa mucho, el día de mañana la Suprema Corte va a pronunciarse sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la ley de movilidad, no sé si lo han visto en las noticias o lo han leído en la prensa o en los portales de Internet, mañana la Corte se va a pronunciar eh, eh, si es constitucional o no algunos preceptos de la ley de movilidad que regula las manifestaciones, las marchas en la Ciudad de México, porque los asambleístas por mayoría de votos aprobaron una, una ley en donde se establece un aviso previo, o sea, si quieres manifestarte en la Ciudad de México, de acuerdo a esa ley, tienes que avisarle a la autoridad eh, local, a la autoridad de la Ciudad de México, que vas a manifestarte. Algunos ministros, los he oído, eh, los he visto en la televisión y los he leído en la prensa, dicen que ese aviso equivale a una autorización, una autorización para ejercer el derecho de manifestación que está consagrado y de reunión. En el artículo noveno de la Constitución, pero hay otros ministros como Medina Mora y otros que dicen que no, que no, que el aviso previo no implica una autorización. Entonces, imagínense, supongan un escenario, supongan el peor escenario, que mañana la Corte diga que es constitucional el aviso previo de 48 horas. Eso quiere, eso va a significar que, que hasta para manifestarse las personas para reunirnos, aunque nos reunamos 20 en una plaza, eh, o para marchar por la banqueta y no afectemos el, transo, el tránsito, vamos a tener que pedir permiso, autorización. Porque si no nos dan esa autorización, si no hacemos ese aviso, pues no hay, es, la manifestación es ilegal. Y nos pueden reprimir y la pueden evitar. Y no van a llegar 5000 mil granaderos, como dijo John Ackerman ahí afuera del Palacio de Bellas Artes, sino muchísimos y nos van a arrestar, al menos nos van a arrestar y nos van a llevar al torito, al menos 24 horas, si es que no nos acusan de, de, eh, penalmente, por sedición, por motín, ¿no? y vamos a estar sujetos a un proceso penal y nos, nos van a dictar auto de vinculación a proceso y tendremos que pagar una fianza, etcétera. Entonces, vean lo que está ocurriendo con el discurso de los derechos humanos. Entonces, el discurso de los derechos humanos es un tema muy importante. Desde luego que puede haber, yo pienso esto, cuando les decía que ambos mundos, lo que dice Boaventura, lo que dice Ferraioli, o lo que dice Holloway, hay que tomar las dos posiciones. Yo no me caso con ninguna de ellas. Yo creo que sí, las instituciones y el orden jurídico. Pueden estar de nuestra parte, estar del lado de los derechos humanos, pero en este momento no están de nuestra parte. ¿Cómo hacer entonces? Y ese es el papel de los juristas. ¿Qué hacer para que las instituciones estén de nuestra parte? Pues esto implica cambios institucionales. Por ejemplo, nuevos métodos para elegir ministros de la Corte, nuevos métodos para elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, esto implica otras formas de democracia, no solamente la electoral, con, que tiene muchísimas deficiencias, donde se compran los votos y las autoridades electorales no son equitativas ni imparciales, sino implican formas de democracia participativa, deliberativa, comunitaria, en fin, tenemos que construir una nueva institucionalidad. Y esto es lo que podemos hacer a los juristas, porque muchos de ustedes que son estudiantes de derecho van a decir bueno y para qué estudio entonces derecho, si siempre voy a estar del lado de los malos, entonces la, la respuesta es no, también puedes estar del lado de los buenos, sé un jurista creativo, imaginativo, eh, 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 elabora teoría jurídica crítica, propón cambios institucionales y normativos que estén a favor de los excluidos, eso por lo que ve a la parte de la teoría jurídica crítica y por lo que ve a lo que dice Holloway, pues yo creo que es importante el cambio institucional eh, o el cambio eh, eh, del discurso radical o el discurso para no ponerle radical, para no ponerle adjetivos, el discurso a favor de los derechos humanos sí tiene que darse desde abajo, desde las sociedades, desde las comunidades indígenas, eh, desde las organizaciones sociales, desde cualquier forma de organización social, debe ser construido desde abajo. Eh, y debiéramos plantearnos, como algunos se plantean en este país, algunas organizaciones cercanas a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pongo, disculpen por poner este ejemplo, esto se lo, se lo he oído decir al obispo Vera de Saltillo. Él dice hay que promover un nuevo congreso constituyente, un constituyente originario, pero no bajo un procedimiento formal, institucional, eh, no utilizando el expediente de la reforma constitucional del 136 de la Carta Magna, sino crear un constituyente originario desde la sociedad, ¿no? Y en contra de las instituciones, dice el obispo Vera, ¿no? Eh, eh, da, este, presentando un discurso muy radical. Pues yo creo que esto es interesante. Hay que plantearnos estas cosas y tomar en cuenta ambos discursos. Entonces, mi conclusión es que sí, que los derechos humanos como cualquier institución jurídica, como cualquier eh, elemento político, como cualquier norma, pues puede instrumentalizarse, puede usarse con una finalidad de dominación y puede respetar a los poderosos, ¿no? También los empresarios tienen derechos humanos. Este, ahí está su derecho a la manifestación que ejercieron 300 empresarios, fueron 300, eh, nada más. Lograron el veto del presidente de la República a varios a 10 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La gente con manifestaciones hasta de 50 mil personas y más nacionales en toda la República no ha logrado nada en relación con lo que lograron 300 empresarios de traje y corbata, así como yo, vestidos. En el, eh, en el ángel de la independencia. Entonces, sí, tengamos en cuenta esto, la perversidad, el, el lenguaje siempre, el lenguaje que es lo que tenemos los seres humanos para mostrar nuestra inteligencia o nuestra falta de inteligencia, nuestra racionalidad o nuestra falta de, de racionalidad, nuestra razonabilidad o nuestra falta de razonabilidad, es un elemento muy peligroso. El lenguaje sirve para simular, para manipular. Pero también para gritar, no, ya basta, transformemos este país. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora gracias por todas sus reflexiones, por lo que nos hace pensar y cómo podemos cambiar esto hacia un mejor mundo, ¿no? hacia un mundo mejor. ¿Habría preguntas, comentarios? Pregunto, a ver, allá una, ¿sí? Este, por favor, y después invitaremos a Ricardo Miranda al Presidium para que nos haga partícipe de sus líneas de pensamiento, ¿sí? Entonces, si ¿sí, lo escuchamos? Eh, bueno, ¿sí se escucha? Sí. Ok, eh, me pareció muy importante todo este comentario, toda esta situación, ya que se explica qué son los derechos humanos dónde están reconocidas las obligaciones al Estado, pero también es importante reconocer desde dónde vienen. Los derechos humanos se generan desde los movimientos, luchas sociales, a lo largo de aspectos históricos. La cultura ha avanzado junto con los mismos derechos humanos. Ahí es la parte importante. Justamente entre la legitimidad de los mismos derechos humanos, el Estado los ha tomado como parte de su, eh, de su legalidad, de su marco normativo. Y a través de eso ha generado un discurso de dominación generando instituciones. Ahora con todo esto que se habla de los derechos humanos, hoy en día, ¿hasta dónde impacta la legitimidad de los derechos humanos para mantener en alto el discurso del gobierno federal para la izquierda, bueno, contra la izquierda para la defensoría y promoción de los derechos humanos? Quisiera decir algo, doctor. Pues, no sé si pues una, una ronda, yo creo que alguien diga uh -huh. todo. A ver. Ahora escucharíamos más preguntas. ¿Hay alguna otra, algún otro comentario? Porque por escrito tenemos varios, ¿eh? Sí, allá, este, Pati, por favor, lo, esos cuatro y ya. Eh, Daríamos la ronda de un comentario, decir eh, primero que me pareció una presentación excelente. Soy de primer ingreso, este es mi. Eh, tercer día de clases, y bueno, creo que eh, fue muy buena la presentación de, de cada uno de, de los doctores presentes. Y es muy interesante cómo tocan este tema de los derechos humanos, que la historia nos dice que viene de, de la sociedad civil o de los activistas o de la izquierda, y cómo al paso de los años, la derecha o, digamos, los conservadores, etcétera, han utilizado un discurso que en un principio buscaba un mundo mejor ni siquiera digamos totalmente una revolución sino un mundo más digno para todos y lo transformaron en algo para oprimir inclusive como dijo al principio este Ackerman que para criticar a los países que digamos se llaman así socialistas o de izquierda eh, para decirles que eso está mal siendo que digamos que de esas ideas es donde surgen y creo que son muchísimas ideas las que se han eh, tergiversado y han ido eh, en corriente contraria a la que en un principio era. Y de verdad quiero eh, agradecer aquí a los doctores que se han, bueno, prepararon una, una excelente, excelente ponencia. Voy a los dos. Bueno, sí, agradecer a, a los doctores esta ponencia, eh, muy bien. Yo diría que, que va más allá nada más de la simple mención de los derechos humanos, sino ir más al fondo para conocer un poco más. Nada más como, como simple comentario, mencionar que nuestra universidad, la máxima casa de estudio del país, eh, tendríamos que hacer un esfuerzo para no dejar a un lado hablando de derechos humanos a las personas con discapacidad y tratar de, no sé, de implementar o a ver con quién podemos checar eso, para que haya material en braille o para que haya intérprete de señas. Afortunadamente yo puedo escuchar sin problema, pero me acompaña alguien con discapacidad y pues es muy difícil, muy difícil el conocimiento que, que nada más para algunas personas en esta... En esta Casa de Estudios que afortunadamente soy egresado de ella. Les agradezco mucho, doctores. Entonces, si no hay alguna más, los escuchamos, por favor, doctor Carmen Claudia. Muy breve, por, para que, porque me imagino que todos ustedes están casados y también los compañeros de mesa. Eh, sí, algo muy importante. Eh, yo, por ejemplo, hace muchos años, bueno, hace ya hablo desde el pasado siempre. Eh, tomé un curso que se llamaba, un curso de posgrado, Fundamentación y Justificación de los Derechos Humanos, y nos preguntábamos ahí en ese curso, tiene, tiene relación con la, una de pues las preguntas o comentarios que hicieron aquí, hay muchas preguntas en las tarjetitas, eh, eh, preguntaban cuál es el fundamento de los derechos humanos, eh, si son las luchas, decía el compañero, eh, ¿cómo te llamas el compañero de verde? Eh, ¿Wender? Eh, decía él, son las luchas. Y sí, el tema es, ¿cuál es el fundamento de los derechos? ¿Por qué tenemos derechos humanos? Eh, si le preguntan a un escolástico, eh, va a decir, no, pues porque tenemos dignidad humana. Generalmente esta es una respuesta que se suele dar. Tenemos derechos humanos porque todas las personas, todos los seres humanos, tenemos dignidad y por eso tenemos derechos humanos. Pero esto, eh, el problema es cuando vamos a la dignidad. ¿En qué consiste la, la dignidad? Eh, ¿Cuál es el contenido de la dignidad? Eh, después hay otras eh, respuestas que dicen: no, no, el fundamento de los derechos humanos, como dice nuestro compañero, es histórico, depende de las luchas. ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que los derechos humanos, como hoy los entendemos, o como hoy los entendemos, pues en, nacen en la edad moderna. Eh, en lucho, era, con, fueron concebidos filosóficamente por autores como John Locke, por ejemplo, eh, pero eh, y antes de John Locke eh, eh, por otros eh, autores, por otros filósofos, pero este, se materializaron eh, o fueron realidad en algunos casos, pues a partir de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos, de las luchas por la tolerancia religiosa. En Europa, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Es decir, los derechos humanos, tal, tal como hoy los entendemos en, el, en los discursos sobre los derechos humanos, pues son es un discurso bastante reciente en la historia de la humanidad. Eh, en la Edad Media o en la Edad Antigua, tal vez en el mundo clásico, en, en Grecia, en fin, había cierta conciencia de los derechos humanos. Pero todo este discurso que hoy tenemos. De, de los derechos humanos es un discurso de hace dos o tres siglos no tiene más tiempo el discurso que hemos construido y de qué depende que tengamos no sé por ejemplo el derecho a hay quien propone ahora eh, y con razón el derecho a la renta básica no sé si han oído hablar del derecho a la renta básica que todos nosotros al nacer hasta hasta de la tumba a la cuna digo de la cuna a la tumba tengamos un ingreso mínimo Piensen ustedes que todos por, por haber nacido nos den desde que nacemos un salario mínimo, o dos o tres, ¿no? Dependiendo de la capacidad presupuestal del Estado. Y que ese, ese recurso lo tengamos hasta morir. Esto se llama la renta básica. Y, y ahí, bueno, en, en el discurso de los derechos humanos, o en algún discurso de los derechos humanos, se propone este derecho. Sabemos que hoy en día no es realidad. Hay ciertos grupos sociales que reciben algún ingreso, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad o a nivel del país, un ingreso muy mínimo eh, eh, a partir de ciertos años, ¿no? A nivel federal, 70 años, y a nivel de la ciudad a partir de 68 años. Bueno, en teoría, ¿no? Creo que hay una lista de espera, como de 80 mil personas. Esto de la realización de los derechos humanos. ¿no? Entonces, eh, sí, los derechos humanos tienen que ver con, con luchas, como las luchas de las mujeres, por ejemplo, para tener el derecho al voto. O, los luchos, o las luchas de ahora de las mujeres por la igualdad de género, o las luchas de la diversidad sexual por tener los mismos derechos que los heterosexuales. En fin, este, son luchas. Eh, hay una discusión filosófica, ahora que avancen en sus cursos de derecho, eh, y ya con eso termino, ya no quería hablar más, hay un autor, por ejemplo, este, muy de moda, que acaba de fallecer, Ronald Working, que... Él dice en sus obras eh, filosófico jurídicas que hay un fundamento de los derechos no solamente en las luchas sociales o históricas, sino el fundamento de los derechos, como los como Kant por ejemplo lo pensaba, está en la razón humana, humana, y que hay una moral objetiva. Eh, el problema es que esa moral objetiva, ¿cuál es? Claudia, si, bueno, haciendo una relectura o lectura, de, no voy a contestar por ella, pero bueno, voy a decir algo, como tal vez ella lo diría, haciendo una lectura o relectura de Dworkin, diría, bueno, esa moral objetiva en la que está pensando Dworkin es la moral eh, anglosajona del mundo desarrollado y la, y la moral de los pueblos, la moral, sí, entre comillas, de, la moral comunitaria de los pueblos originarios, ese qué rol juega, eso no fundamento de los derechos humanos. Toda la construcción de los derechos humanos dom dominante es una con eh, concepción eh, no solamente antropocéntrica, sino eurocéntrica, eh, y una concepción, eh, como dijo John en su intervención, eh, liberal, eh, más que social. Por eso eh, eh, decía David Chacón en su intervención bueno, está muy bien que luchemos por los derechos de libertad que en méxico no los tenemos, los de la primera generación. pero qué decía él de los derechos económicos, sociales y culturales? por ejemplo, esto lo van a eh, estudiar en, en, su, en su carrera eh, de derecho. van a ver cómo los mecanismos de exigibilidad y de justiciabilidad de los derechos de libertad son un poco mejores, no son un poco más re, refinados. Eh, que los mecanismos de exigibilidad y de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, por ejemplo, el principal instrumento de protección de los derechos humanos en México se llama el amparo. Y el amparo es sobre todo un mecanismo de protección de los derechos de libertad. Es verdad, también puede emplearse para eh, reclamar violaciones o u omisiones del Estado en derechos económicos, sociales y culturales. Pero no funciona en los hechos, el amparo, eh, de la misma manera en tratándose de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que en tratándose de derechos civiles y políticos, como que el amparo está diseñado, bueno, fue diseñado en el siglo XIX, el amparo mexicano, entonces tiene una visión más individualista, más liberal y una visión de, pro, de, de exigibilidad y de justiciabilidad menos social, menos ambientalista, menos comunitaria, eh, no es un instrumento tan potente para defender esos derechos sociales, económicos y culturales y ambientales o comunitarios que los derechos civiles y políticos. Bueno, um, un comentario este, relacionado a, a estas tarjetitas, a lo que está mencionado aquí, no me voy a extender mucho, es... Um, una intervención me gustaría, me gusta pensar que debería ser praxis de liberación. El problema de los derechos humanos es que están bien chuecos, ¿no? Eh, y bueno, no sé aquí qué dice menos la crítica a las ONGs, como por ejemplo una ONG contra la tortura puede pronunciarse a favor, no sé qué dice aquí. Por, o por, por ca candidato, candidatos, candidatas. Si la tortura es generalizada en todo el país, no sé. Bueno, sí se puede pronunciar, está, es un derecho garantizado en la Constitución. Ahora, que de ahí a, a que les hagan caso, bueno, pues es otra cosa. ¿no? Este, ¿qué, eh, ¿Qué es lo que quisiera comentar? Bueno, que hay esperanzas, hay esperanzas y estén ustedes en la formación de los nuevos juristas, de los nuevos profesionales, como tuve la oportunidad ya de platicar con, con mis alumnos en el curso de derechos humanos, la primera clase, eh, la clase pasada cuál era el interés que esperaban de la materia. Muchos de ellos, eh, como yo en algún momento, y creo que todavía, eh, me contestaron cosas relacionadas como querer ayudar a la gente. Eh, casi podría decir yo volverse como superhéroes modernos, luchar por la justicia ¿no? y contra el enemigo, <laughs> contra el poder, o sea, el poder en cualquiera de sus formas. Yo creo que eso es posible. La dificultad es que en el camino de su formación no se olviden de esos ideales, no se olviden de eso y que, que los guíe en su vida, en su vida de estudiante, en su vida personal y en su vida profesional. Eso sería todo. Yo creo que ahí hay una gran gran esperanza y muchas oportunidades. Muchas gracias. Sí, gracias. Eh, primero, ¿por qué derecha izquierda? No quisiera yo aclarar porque la palabra puede decir este, derecha debería ser al revés. Izquierda. Tiene su explicación en aquellas épocas revolucionarias en Francia. Los que eran revolucionarios, la, prácticamente la burguesía se sentó a la izquierda del, del Congreso, no, de la Asamblea, pues, eh, de la Asamblea Nacional y la derecha, los conservadores, eh, estaban de este lado. Cuando citamos ahora derecha-izquierda, e pues es que los, eh, la, la derecha es, es quienes tienen o quienes se ponen en una posición de conservar el status quo, eh, la izquierda de quien busca transformar una realidad social. ¿no? Eh, pero en fin, allí hay muchos matices. Yo lo único que quisiera decir en función de las diversas eh, eh, pues intervenciones o preguntas que se han hecho es que eh, la izquierda no es a veces porque se tenga una posición eh, consciente de izquierda. Yo quisiera ver la izquierda como todos aquellos que no están en la posición conservadora e institucional en la que se ha puesto el Estado. Y ahí hay muchísima gente. De entrada, todos los pobres no podrían ser de derecha, aunque a veces... Su práctica cristiano-religiosa pues te pone en una posición de tratar de conservar el propio status quo que está en tu contra. ¿no? Viendo las cosas así, sí diría yo que quienes más pueden hacer por eh, defender los derechos humanos pues es desde luego una posición contra hegemónica, entendiendo lo hegemónico la derecha lo conservador. Eh, claro que si nos ponemos de lado, oh, es que eh, los neoliberales son derecha y no son tan conservadores porque ellos están revolucionando el mundo tecnológica y mecánicamente hablando, ¿no? Eso es cierto, o sea, hay que, hay que sí. matizar, hay que matizar precisamente esto, esto de que, qué es lo que quieres cambiar y qué es lo que no. Lo que hay que cambiar es, insisto, el status quo no una realidad material de cambio, porque el, 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 la propia modernidad en la que surgió el capitalismo, pues es cambio, cambio constante, cambio vertiginoso y cada vez cambio y más cambio. Yo creo que esa es una palabra que denomina al sistema capitalista, cambio. Pero aquí de lo que se trata es de cambiar el, la realidad social. Esta polarización entre quienes tienen y no tienen, eso es lo que hay que cambiar. Y eso no lo puede hacer más que quienes están en la posición de dominados, ¿no? Y así, por consiguiente, yo no quiero decir que de repente una persona eh, conservadora, eh, de clase alta, no pueda ser violentada en sus derechos humanos. Claro que lo es, pero puede ser un acto de autoridad que. Con un amparo finalmente se puede resolver, pero ¿cómo vamos a resolver con un amparo la pobreza? ¿Cómo vamos a resolver con un amparo eh, que ya no se discrimine por motivos de, de cultura, por ejemplo? ¿Cómo vamos a hacer que con un simple amparo ya no haya eh, discriminación por orientación sexual o por cuestiones de género? ¿no? O sea, no hay forma. Entonces lo único que es es la lucha constante y permanente. Y cuando se dice lucha, pues hay muchas formas de luchar, la imaginación tiene que crecer, igual puede ser salir a las calles que igual tiene que ser de otra manera. Miren, a veces eh, yo a veces puedo ir a las manifestaciones, pero a veces escribiendo, escribiendo me manifiesto, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Lo único que sí tenemos que plantear para culminar eh, ya esta intervención es que hay que ser crítico. ¿Y qué quiere decir ser críticos? No, no criticón. Eso es diferente. ¿no? Porque una cosa es ser crítico y otra cosa es ser crítico. El ser crítico es tomar una postura humanista. En favor siempre de los seres humanos, sobre todo de los seres humanos que se han encontrado en condiciones más desaventajadas. Y no creer cualquier discurso, cuestionarlo, no aceptar los dogmas, eso es, eso es ser crítico. Y los derechos humanos pueden ser dogmas por un lado, pero pueden no serlo por otros. Yo diría, son dogmas o podrían ser dogmas. Si estamos de acuerdo en defender siempre una posición en favor del débil, no serían un dogma si los derechos humanos se van a hacer monolíticos, es decir, se van a estancar. Los derechos humanos siempre tienen que estar en constante progreso. Y eso lo tienen que hacer las fuerzas sociales. Las fuerzas sociales y las fuerzas sociales que se mueven son los oprimidos las fuerzas sociales que se mueven en este tipo de luchas pues no son los que están en una posición cómoda, aquellos que dicen, bueno, pues a mí nadie me discrimina por mi propia posición, pues ¿cómo me voy a motivar a luchar por los derechos humanos, no? Dice, mi posición tengo alguna característica de desventaja yo o mi entorno, pues entonces claro que sí voy a luchar, me voy a movilizar. Y la movilización, lo mismo puede ser una simple marcha, que lo mismo puede ser organizar una huelga general, como lo hacen en Europa. Es por eso que en Europa hay una ciudadanía más fuerte, porque sí son capaces de organizar una huelga general. Aquí no. Aquí las fuerzas sociales están divididas, están partidas. No quiero ser ave de mal agüero, pero van a desmovilizar, van a desactivar el movimiento magisterial con unos cañonazos. Y no como los cañonazos de balas, sino como los que decía Álvaro Obregón: cañonazos. En aquel entonces eran de 50 mil pesos a los líderes. Hoy no sé de cuánto va a ser. Pero entonces van a desmovilizar. Y el que no acepta esos cañonazos de 50 mil pesos para ponerlo entre comillado, entonces cañonazos de aldeveras. Esa es una cuestión que lo hemos visto. Ya hubo unos cañonazos que fue la, el encarcelamiento de algunos líderes. Lo soltaron, pero de no llegar a un acuerdo habría mucho más represión. Ese encarcelamiento fue para ablandarlos. Y ese encarcelamiento. Mmm, considero que hay algo de esos cañonazos de 50 mil pesos, desgraciadamente no va a resolver el problema magisterial. Gracias. Para, con, para ir cerrando un poco, Ricardo Miranda, ¿quieres hacer la participación? Jaime, ¿dónde andas? ¿Quieres pasar, por favor? Bueno, gracias a todos por seguir aquí. Ya llevamos más de dos horas y yo antes que dar unas reflexiones en torno a lo que se ha dicho en la mesa, eh, voy a citar a manera de conclusión al propio Oscar Correas en torno a, a este tema y una de las conclusiones a las que él ha llegado y dice así: los derechos tienen ese destino irreversible, son subversivos, lo fueron en manos de la burguesía naciente y lo son en manos de la clase obrera y de todos los explotados. Los pueblos indios seguirán levantándose en procura del derecho a subsistir y los obreros seguirán haciendo huelgas para defender su derecho al salario. Los estudiantes seguirán luchando por el, por el derecho a la mejor educación gratuita y las mujeres por el derecho a la igualdad. Los campesinos seguirán luchando por su derecho a la tierra y los pescadores por su derecho a pescar. El fondo del asunto consiste en que la subversión de la sociedad capitalista es también un derecho de todos los que advierten que se, trate de la que se trata de la aspiración a la vida buena o la barbarie. Y eso siempre consistir consistirá en un derecho, porque los derechos son las aspiraciones humanas, todas y cualquiera que sean, vividas en, en términos de una estrategia lingüística que tiene ya una larga historia. No hay mejor forma de cerrar, yo creo que precisamente. Gracias, Ricardo. Que este aplauso, justamente, bueno, más fuerte y más todo sea para el doctor Oscar Correas, quien nos… Sí, perfecto. Sí, también para concluir hay una, una idea, retomando pues eh, algunas ideas del doctor Correas y de Juan Ramón Capela, yo creo que la contradicción, una parte de la contradicción del estudio del conocimiento de los derechos humanos es llamar derecho a una cosa que tiene un doble componente, una es la parte que nos asocia al Estado. Tenemos derechos porque, a final de cuentas, el Estado lo reconoce, una teoría lo reconoce, el operador jurídico reconoce el derecho. Como en tanto que tenemos derechos, es una forma de procesar nuestras necesidades. Estas necesidades se procesan de dos formas: de esta manera, como obediencia, como súbditos. Pero hay otra forma a la que refiere Juan Ramón Capela y que quizás nos ayudaría a entender el problema. Cuando ya no tenemos derecho o cuando el Estado lo burló, o cuando una sentencia se, no se cumple, viene el, el hombre queda desnudo, ya no está revestido de derechos. Creo que ya no tiene derechos, tiene poderes. Entonces el derecho no es solamente una forma de subordinación de, 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 de ser el súbdito, de obedecer el derecho sino que el derecho también es un poder, una forma de decir lo que decía el doctor cárdenas aquí. no basta. lo que tenemos cuando no hay derecho, cuando el estado los ha violado o no los ha aplicado, lo que tenemos es el poder de decir no, no el poder de desobedecer el derecho. muchas gracias, jaime. Bueno, les decía, esto es gracias y esto queríamos hacerlo también en reconocimiento al trabajo del doctor Oscar Correas. A continuación, pues primero les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes y decirles que qué gran oportunidad tuvieron todos por, y se la dieron, y además la aprovecharon de estar ingresando y escuchar todos estos ponentes de primera, son de gran experiencia y de gran lujo todos y cada uno de ellos a los cuales les agradecemos, pero además ustedes lo dijeron con su maestra, no olviden sus sueños, sí, yo decía y la educación este es el derecho pero también es el acceso. Entonces tenemos que aprender a educarlos y a educarnos y a no perder nuestros sueños principalmente. Podríamos seguir por ahí, pero a, para ya cerrar, y más que cierre queremos que sea una apertura para la formación de todos, darle la constancia a todos y cada uno de ellos, y también darles un pequeño presente, pues son los trabajos qué mejor que reconozca a alguien a partir de su trabajo. Y esto es unos ejemplares de la revista Crítica Jurídica, que bueno, es para todos y cada uno. Otro de nuestros integrantes, Mario. Nos los va a dar a cada uno de ellos y agradecerles su participación. Muchas gracias a todos y muchas gracias, a doctor, doctor. Chalcon. Ha sido un placer. Un placer.